Muy buenas, Dalmánico. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, no sé si se estará viendo todo bien, vamos a comprobar. ¿Sí? Gracias a todos por estar conectados aquí, un más sábado más, estamos en directo en Twitch. Estas son las últimas notificaciones, sale por aquí Oliver, Oliveras2Gamer, que nos ha seguido, bienvenido, gracias por seguirnos. Somos ahora mismo 424 seguidores, muchas gracias por seguirnos, que seguirnos es gratis aquí en Twitch. Suscribirse tiene coste, pero si tienen Amazon Prime les sale gratis una suscripción al mes. Se agradece si nos la aportan, si eligen en nuestro canal suscribirse y eligen con Amazon Prime, les sale gratis. También nos ha seguido el Emperador233 hace 18 horas y Evix, la jefa, también hace 20 horas. Así que, pues muchas gracias a los que nos siguen. Hacemos directos aquí martes y sábados y se agradece mucho que se conecten. Hoy traemos, como ven en el título, Splatoon 3, que vamos a jugar en el Splatfest, que va a tener lugar hoy, 12 de noviembre, desde sí, el 12 bueno, al 14. Ya empezó, sí, desde el 12 al 14, el evento de Pokémon, porque Pokémon sale ya el 18 de noviembre, la próxima semana, sale el nuevo Pokémon, que el es el de inspirado en España, con la región de Paldea, ese Pokémon, Escarlata Púrpura, exacto, que no me salía, y lo traeremos al canal también, haremos unboxing y haremos gameplay en directo seguramente el sábado, porque sale el próximo viernes. Pues el próximo sábado, ya saben qué directo vamos a traer aquí en Twitch, el próximo sábado 19, y el próximo martes 15, pues estamos pensando el juego, pero seguramente traigamos Sonic Frontiers, porque lo íbamos a traer hoy, lo hemos apoyado, lo vieron en Twitter, en Instagram, que lo hemos conseguido en Nintendo Switch, y hoy pues íbamos a traerlo, pero nos habíamos despistado que estaba este evento, entonces queremos jugar con ustedes, con los que se conecten, con los que quieran jugar con nosotros a este Splatoon 3 para seguirle dando caña. Y que, pues eso, el próximo martes traeremos Sonic Frontiers de Nintendo Switch. Estamos en Discord, en el chat general, por cierto, nuestras redes sociales las tienen todas aquí debajo. Nos pueden seguir por todas ellas. Bienvenidos, gracias por seguirnos. Y hemos publicado este directo en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Discord, en todos lados, para que más gente se pase por este directo de hoy. Se agradece si nos ayudan, pues compartiendo el directo en sus redes sociales o dándole a retweet, incluso en Twitter, o lo que se les ocurra, que se agradece mucho. Buenas, Raúl, bienvenido, crack. Hola, Raúl, ¿qué tal? Que vayan poniendo ya el Splatoon 3, por cierto, lo tenemos ya puesto para que vayan diciendo, pues, las personajes protagonistas estas, las que aparecen al principio, lo que tengan que decir, porque siempre hablan un montón. Sí. Buenas, Will César, también, bienvenido. Y esa postura buenas de Raúl también. Una postura para Raúl. Gracias, muy bien. Raúl. Gracias a los 8 conectados por estar aquí con nosotros. Perfecto. Ya tenemos el juego muchísimas listo, gracias. El juego abierto. Vamos allá y vayan abriéndolo ustedes. Tengo que elegir equipo. Pues nosotros elegimos el rojo, por cierto. Elegimos el equipo rojo por si quieren elegir el mismo para jugar todos en el mismo equipo. Porque si no, si eligen otro, pues no jugarían con nosotros. Pueden jugar, evidentemente, con su equipo. O podemos hacer un equipo de amigos aparte, pero no sumaría para el Splatfest. Entonces, bueno, les decimos que hemos elegido el equipo rojo los dos. Yo lo había elegido primero y Adrián pues también dijo que elegía el rojo para poder jugar los dos, por lo menos, en este directo de hoy, porque si nadie juega con nosotros, pues por lo menos jugamos nosotros dos. Desearía mucho jugar, qué rabia que no lo tengo aún. Mola mucho este juego, dice Raúl. No te preocupes, porque seguiremos trayendo más juegos así online. Y bueno, ya jugaste con nosotros, por ejemplo, a Overcooked. Y seguiremos jugando contigo también en privado a Overcooked. Ha retuiteado y ha compartido en Twitter Raúl. Muchas gracias, crack. Y Will César también. Bueno, muchas gracias a todos. Raúl Smith también decía que se iba a conectar, así que fantástico, por aquí estaremos. Quien lo tenga, quien tenga Splatoon 3 y quiera jugar con nosotros, pues vayan conectándose, conectando el juego. Sí, Will César ya está. Fuego, sí, y... equipo fuego, exacto. Equipo sí, fuego. Fuego, exacto. El rojo, equipo fuego. A ver, yo voy encendiendo porque aquí me están hablando las chicas estas que no lo he podido poner. Megan, Ryan y no sé cómo se llama, a ver si me sale aquí el otro. Es que son las dos chicas y luego el otro, sí. Ryan, Angie. Megan, Angie y Ryan. Vale. En el prefestival va ganando el equipo agua, por cierto. Nosotros no hemos podido jugar ni en el prefestival ni nada. Vamos no. a jugar ahora con ustedes. Ya tenemos ahí el grupo creado. Buenas, Ameloblastos, bienvenidos. Buenas, Ameloblastos, ¿qué tal? Nosotros elegimos eso, equipo fuego. Si quieren jugar con nosotros en nuestro equipo, eligen equipo fuego. Y jugamos unas partiditas hoy, que estaremos un par de horas jugando en directo. Y a ver quién gana finalmente en este Splatfest. Que está el equipo fuego, equipo agua y equipo planta, como los Pokémon principales. Porque es el Splatfest de Pokémon, que sale ya este 18 de noviembre. Muchas ganas de jugarlo también. Igual que teníamos ganas de ese Mario más Rabbids Sparks of Hope. Igual que tenemos ganas de Bayonetta 3, que le estamos dando sí. caña a los dos.
¿Y qué más? Le tenemos ganas a un montón y le estamos dando caña. ¿Es combate temático? Es combate temático con Informal. amigos. Pero ya creé la sala. A ver cómo es esto para unirme. Combate temático. Informal. Sí, pero tienes que Ah, pues no. Pues no me acuerdo cómo se hacía esto. Que es para decirles también cómo se pueden unir. Nada, voy a cerrar y volver a abrir porque no sé cómo me uní aquí al equipo. pero eso es dentro, Mira, Will aún. César ya se unió. Sí. Perfecto, perfecto, Will César. Genial, Will ¿Habéis César. jugado el Sonic Frontiers? No, ya lo comentábamos a Meloblastos. Lo íbamos a traer hoy sábado en directo, pero lo vamos a traer el próximo martes porque hoy está este evento de Splatfest, de Splatoon 3. Entonces vamos a traerlo hoy y el próximo martes haremos ese directo de Sonic Frontiers en Nintendo Switch. Muy Sí, es que atento. lo quisimos traer el martes, pero no nos dio tiempo El de ir martes era a por inviable. él. Era inviable. Y entonces lo que hicimos fue traer Persona 5 Royal el martes para Nintendo Switch, y la verdad que es una pasada. A ver qué tal va la conexión, dice Will César. Esperemos que bien, vamos Vamos a a ver. ver, vamos a ver. Ya estoy, más dos, dice Javi. Buenas, Javi. Oh, bueno, Javi, ¿qué Juegazo tal? Sonic Frontiers, lo sabemos, lo sabemos. Lo A apoyamos de ver. día uno, lo teníamos reservado, lo fuimos a buscar. De hecho, pusimos foto en Twitter e Instagram para que lo vieran, que lo tenemos en Switch. Lo vamos a traer hoy sábado, pero no podemos, entonces, porque está este Splatfest. Entonces lo traeremos el próximo Sí, martes de aquí en hecho, Twitch. tenemos vídeo también sobre el tema de Poppy, todo el tema de esas comparativas absurdas. Tenemos un vídeo al canal sobre eso. Vale, esto es Porque en tiene vestíbulo, tela. ¿verdad? Es en vestíbulo. Sí, claro, tienes que ir al vestíbulo. Menú de combate. Y tendrás que buscar. Combate privado. Pero tendrás que unirte. No, es el temático con amigos, pero claro, tienes que Es unirte que yo entré a en el una combate sala. temático informal y me empezó una partida normal. Claro. No, es Entonces que. Y no. no puedes poner con amigos. Tienes que seleccionar la flechita. ¿Este con amigos? Esto de combate privado. No. Tú colócate en el temático. Te coloques en el temático. Ah, bueno, unirse, a ver si me puedo Ahí unir te aquí. unes. Pero en Es el en temático, si le el. das a la cruceta hacia la derecha, Ah, seleccionas con vale, amigos. también es verdad. Bueno, hay dos opciones para acceder. Ya estoy aquí dentro también. ¿Vale? ¿Alguien más se va a unir? Falta una persona más para ¿Alguien completar el equipo. más? Bueno, Javi Medina, no sé si es el más dos. No sé No qué sé si es significa ese que más lo tiene dos. también. ¿Alguien más se va a unir? Si no le Vamos a damos ver si qué y. pasó en Mánico. Vamos, Will César. Venga, vamos allá, Will Vamos. César. Sí, si no le damos y si alguien quiere Equipazo. jugar, pues se puede unir sin problema. Sí, cuadrilla, currar. Venga, Se vamos nos allá. unirá alguien más porque siempre son equipos de cuatro, ¿no? El otro que se Sí, claro, unirá pero decimos que estamos listos será y online. entonces se pone a buscar jugadores para Sí. completar los equipos. Guay, guay, guay. Pues yo he jugado algunas partiditas y la verdad que no se me da mal con el arma que he elegido, que es la pistola de la consola esa clásica, de la NES. La pistolita. Como Ah, ven ahí esa a la es la que izquierda. dijiste desde el principio, Siempre ¿no? elijo esa, la verdad. Es que es la que mejor sé manejar y me gusta un montón. Y cuando he probado otras se me ha dado mal. Entonces, no lo tengo este, vale, Javi, pues sin problema. Pero gracias por conectarte y gracias a los 10 conectados que están aquí con nosotros hoy. Aunque no tengan este juego, pues por lo menos verlo con nosotros y disfrutar de este Splatfest de Pokémon. A ver quién gana, a ver qué tal se nos da hoy. Nosotros estamos en equipo rojo y falta uno más si alguien más quiere jugar. No sé si, por ejemplo, Isabela, si se conecta más tarde, porque decía que también iba a elegir el equipo rojo. Pues a lo mejor se une. ¡Let's go! Vamos ¡Vamos! allá, Will César. Equipazo. Ah, los dos también es el rojo. No, los dos son el fuego. O sea, somos equipo fuego. Que luego pasa eso a veces, que todos eligen el mismo equipo, ¿no? Y al Sí, al final final es que depende. queda desequilibrado y todos somos equipo fuego. Y aunque combatimos entre nosotros, ganamos puntos para el equipo, así que no pasa nada. A entintar. A ganar equipo en Mánico. Eso es, Raúl. Qué ganas de Pokémon. Ese Pokémon de mundo abierto, evolucionado. Ahí está Magames sin hacer nada, pero bueno. ¡Uy! Estos son buenos, estos son buenos. Bueno, al final es que todos son buenos. ¡Uy! Estaba escondido ahí. Nos mató a los dos. Sí. ¿Tú qué llevas un rodillo?
Sí, yo cambié, yo por variar. Vamos. Este equipo contrario es muy bueno, ¿eh? Se está acercando mucho. ¡Oh! ¡Me mató otra vez! Es el mismo, Sujin. ¡Oh! ¿Qué va? Este nos está dando una paliza, ¿eh? ¡Oh! ¡Otra vez! Estoy jugando aquí en modo portátil. Nintendo Switch. Vamos, se puede remontar. Hasta el rabo todo es toro. Concentración asmánica. Queda un minuto. ¡No! Mataron otra vez. Muy cerca de nuestra salida. Sí, es que son muy malos. Nosotros somos muy malos. Hola, Rapple Smith, bienvenido. Hola, Rapple Smith. Bueno, hemos elegido equipo rojo por si quieren jugar con nosotros. Cabe una persona más. Voy a poner aquí el Discord, por cierto, por si quieren unirse a nuestro Discord, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube. Muy buenos rivales, exacto, Luis César, demasiado. Sí, muy, muy buenos, muy buenos. Y el canal Retro, también lo tienen ahí, Anda Retro Games, suscríbanse, mañana de hecho es domingo, hay vídeo en Anda Retro Games. Mandado, palizón. Pues sí. La pena es eso, que bueno, empezamos así con paliza, pero no pasa nada, se puede. Esto es divertido igual, aunque se pierda, yo me engancho y hago un montón de partidas seguidas. ¿Qué tal por aquí? ¿Todo bien, Rapple Smith? ¿Tú qué tal? Es verdad que lo decíamos, es igual que Splatoon 2 este juego. La verdad que no le vemos mucha diferencia. La historia... O sea, el tema de un jugador, del modo historia, es un poquito, a lo mejor, más amplio, diferente, pero... De momento todo es igual. Se podían supuestamente tres equipos, pero aquí, como ven, estamos jugando dos equipos en cada combate. Así que no han añadido todavía oficialmente lo de los tres equipos. En algunas clases que ya trajimos al canal sí que había una algunas partidas donde había tres equipos, es verdad. Pero sí, eran pero muy, no se ha notado mucho, no, ¿eh? Eran muy concretas las partidas. Hay que seguir intentando, no pasa nada. Eso es Will César, esa es la actitud. Sí, hay que seguir adelante. Yo en un rato llego a casa, estoy haciendo la compra de la semana. Vale, Rapplesmith, nosotros fuimos perfecto, ayer. Perfecto, Rapplesmith, maravilloso. Porque si no, no nos da la vida. Aquí equipo azul, o sea, equipo agua. Es el otro. Nosotros somos equipo fuego, equipo rojo. Y el otro es equipo agua. A ver qué tal se nos da ahora. Al agua patos. Se supone que el agua gana el fuego, claro. Me han matado. Empiezo mal. Esto es cuestión de práctica y a lo mejor pues usas un arma que se te da mal. Y también puedes probar otra. También es verdad que los otros pueden ser muy buenos y te matan cada por tres y no te dejan avanzar también. Suele pasar. A ver.
¿Cómo vas, Adrián? Pues más o menos. Uy, tengo ahí un par de ellos que están ahí acechando. Puede ser que haya uno que no esté jugando. Bueno. Uf, me mataron. Vamos, equipo rojo. Escapé de milagro de ese ataque. De casualidad. Me hizo un ataque potente de ese del especial. Y de casualidad lo pude esquivar. Estoy intentando al otro lado. A tope voy. Me mataron. Bueno, dice 940 llevo de puntuación. 12 segundos. Soy siempre la que, de las que más en tinta. Bueno, se intentó otra vez, pero qué va, este equipo es muy bueno. Es que son todos muy buenos. Tienen mucha práctica. Hoy en día, si te metes a jugar a Splatoon, todos son muy, muy buenos. Sí, es muy difícil ganar alguna. ¿Ese equipo es uno pro? Parece que sí, es muy pro, exacto. Sí. Uf, demasiado. A ver qué puntuación saco. Ahí tienes número uno en combate y en ayuda. Y yo, a ver, bueno, no lo vi el mío, pero... me fue mejor, pero nada. Sí, a mí también. Yo hice un montón de puntuación. Sí, nada. Que es complicado. Hay gente muy buena. Gente muy buena. Hice 965. Wilcesar 994. Hice un poquito más que yo. Vale. Bueno, lo intentamos. Mucho nivel en las Splatfest. Sí, hay mucho nivel en este tipo de eventos también. Porque juegan todos los que llevan jugando años. Con el Splatoon 1 incluso. Sí, bueno, o que dedican todo el tiempo a este juego, ¿no? Al final, sí. Si inviertes mucho tiempo en un juego, pues bueno. No significa que seas un crack, pero que por lo menos conoces, ¿no? Los entresijos y te vas conociendo los escenarios, sabes un poco los trucos. Exacto, ese es el tema. Cuanto más se invierte en un juego, más especialista te haces en él, ¿no? Más pro. Y nosotros pues no le solemos dedicar mucho tiempo a este juego, excepto yo, por ejemplo, de vez en cuando alguna partidita, pero estamos con otros juegos ahora mismo. Yo estoy con el Mario más Rabbids Sparks of Hope y Adrián está con el Bayonetta 3 y con el Yakuza Like a Dragon todavía. A ver si se los termina pronto y nos ponemos con otros, porque yo quiero también ponerme con el Pokémon, quiero ponerme con el Tactics Ogre Reborn, que salió ayer mismo y es un RPG muy chulo que me llama la atención. Estrategia por turno. Estamos en una época, vamos, boom en cuanto a videojuegos. Impresionante. Y como vieron, pues también en el Indie World se mostraron muchísimos indies muy chulos. Vamos, equipo, que este se puede. ¡Oh! Unos más participantes se han desconectado. Sí. No. Sí, quienes hayan desconectado se asignará una derrota.
Mi cartera ya sufrió bastante en octubre, dice Javi. Pues sí, la nuestra en octubre, noviembre y diciembre. No, que no hay mes de descanso para no nuestra de cartera. No, no. Hace poco trajimos al canal un unboxing ahí de Switch, pero es que tenemos que traer dos o tres más, porque si no es imposible. Es error, arriba, dice Will César. Sí. Oh. A ver si está. Sí, Will César sigue estando. Pues entonces le desconectó al otro equipo. Bueno, aquí ha cambiado el que nos acompaña. O el que nos acompaña o el otro equipo. Es otro, ¿no? Pero pinta mal. Pinta muy mal la cartera. Da rabia cuando juegas con alguien que no conoces, así, a través de internet. Claro. Y esa persona se desconecta. Se ¿qué culpa tengo yo, ¿no?, que esa otra persona se haya desconectado? No puede ser, esta parecía que iba mejor. Parecía que podíamos ganar esta. Sí, sí, tenía la pinta. Íbamos bien. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si se conectan otra vez y tenemos otra oportunidad de hacerlo bien. Sí, pues eso. La cartera este final de año, ya lo dijimos en un vídeo, que va, todos los que salían y los que siguieron anunciando, porque anunciaron más y anunciaron más incluso en el Indie World, juegos que están ya disponibles y esto es una barbaridad. Sigo en la sala, perfecto, sí, Will César, sigues aquí en nuestro equipo, ya lo vimos, así que vamos allá con otra partida, estamos los tres, se desconectó al que nos acompañaba o al otro equipo. Así que aquí equipo planta, es el otro equipo. Sí. Fuego contra planta, aquí gana fuego. Venga, vamos allá. A ver si esta es la buena. Luego es verdad que cuando cambia el escenario, por ejemplo, pues siempre suele desconectarse. Que más o menos cada hora cambian los escenarios. Oye, aquí los verdes están muy cerca. Sí. No me está gustando. ¡Sí! ¡Uy! ¡Lo maté, lo maté! Maté a uno. El primero que mato en este Splatfest. Ahora me mataron a mí. Pero eliminé a uno, por lo menos. ¡Ah! Me mataron. No. Vamos, habíamos avanzado bastante. Aguantan más games. Me acorralaron. Vamos, equipo. Bien, bien, bien. Aquí matándolos a todos. El panorama general. No. Uff, reñido, pero no sé, creo que no, ahora no. ¡Uy, por poquito! Justo, ¿no? ¡Por poquito! Casi, casi, Will César. Bueno, lo hicimos bien, ¿eh? La verdad es que esta vez jugamos bien. Sí, estuvo muy cerca, ¿eh? Pero. Sí. El otro equipo era más de otro nivel también.
No puede ser, perdimos por nada, por un 0,05. Por 0, sí, 0,05. Venga, pero seguimos sumando puntos al equipo. Nuevo potenciador, yo también. Sí. Aportación, vamos a seguir aportando al equipo fuego, venga. Buena, buenísima, Will César, muy bien. Muy bien, Will César, muy buen trabajo. Good job. Venga, vamos a ver la siguiente partida. Son muy ágiles las partidas. Por eso engancha a seguir jugando, porque son rápidas. No tienes que esperar mucho a que cargue la siguiente partida y además las partidas en sí pues están, son como 4 minutos o algo así. Están medidas, entonces son muy rápidas. Vamos allá. Venga, vamos. Bueno, y decir que subimos al canal de YouTube Iron Heart, un gameplay de un juego indie, ¿sí?, que salió hace poquito en formato físico y que lo hemos apoyado y ya lo mostramos en unboxing hace poco además. Y lo hemos traído súper rápido al canal en gameplay para que lo vean con nosotros y lo conozcan. Sí, bueno, y muchísimas gracias por a todos ver los que lo vieron. Exactamente, por ver el estreno ahí del vídeo con nosotros. Sí. La verdad que estuvo muy chulo. Y surgieron temas, porque surgió ahí también lo del Sonic Frontier, lo del popping y tal, así que nosotros aprovechamos todas las conversaciones para vídeos, para hablar. Porque nos gusta hablar. Y bueno, muchos decían eso, que les gustaba mucho el juego, es estilo Zelda. Y está muy guapo. ¡Vamos, equipo! ¡Buena! No sé si es el compañero que mató a dos arriba. ¡Bien, maté a uno! Se sube ahí arriba. Bien, maté a uno. Ah, por aquí se sube. Tirador aquí. Casi lo mato. Venga, hay que entintar. Quedan 44 segundos. Uno desde aquí arriba. A ver. O sea, también estuvo reñida. A ver quién ganó al final. Estuvo reñida, pero no sé. No sé, no sé. Ellos tienen bastante ventaja, ¿eh? ¡Ah! Por poco también. Ellos, sí. ¡Qué rabia! Sí. Bueno, buena partida también, Will César. Buena partida, muy bien. Will César, muy bien. A ver la siguiente. Otra vez reñido, pues sí. Número uno en ayuda, en atraer super saltos y en entintar el lado propio, en mi caso. Me gusta lo de entintar el lado propio, siempre gano un montón de puntos ahí.
hay que darlo todo. Buena, buena, exacto. Ahora se tiene que unir otro de alguien más online. Sí, estamos tres. Ahí a alguien, sí. Los que estén porque conectados, gracias a los 8 conectados por estar con nosotros. Gracias, no sé si algunos de los que están conectados tienen Splatoon 3 y juegan con nosotros este Splatfest. En el equipo rojo, el equipo de fuego. Voy a poner aquí el código de Switch por si alguien no se ha unido. Ahí está. Y por cierto, los audios no sé si están conectados hoy, que no te pregunté. Los audios están conectados. Vale, pues vamos a probar uno. ¿Sí? ¡Oh! Me han mandado. Vale, perfecto, sí están activos los audios para los suscriptores. También comentar que subimos el vídeo de compras de suscriptores solo para miembros en YouTube y que en breve lo pondremos también disponible para todos, pero para que tuvieran el adelanto los miembros del canal de YouTube, que se les agradece mucho ese apoyo extra y una de las ventajas de ser miembro, además de otras, es el poder ver adelantos de vídeos. Así que esperamos que les haya gustado, que lo hayamos puesto primero para ustedes y que lo hayan visto. ¡Oh! Me mataron aquí arriba. Estos son muy buenos, ¿eh? Están muy cerca de nuestra salida. ¡Oh! Lo maté, pero me mataron. Esta partida tiene muy mala pinta. Buena, no sé, otro. Intentar, vamos a darlo todo, queda poco tiempo. Te vengaré, vengué tu muerte. Pero ahora aquí hay otros dos. No. Bueno, está reñido, pero... Uf, está dificilillo. Hay que intentarlo. Ah, nos han quitado un montón. ¡Vamos! Vengue la muerte de alguien aquí. Uf, terminó la partida. A ver. ¡Uli! ¡Ganamos! Oh, ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Vídeo para Twitter! La primera que ganamos, Mircesa, grande. Gracias. Muy bien, Mircesa. Buen trabajo. Saludos, Fernando, crack. Bienvenido. Saludos, Fernando. ¿Qué tal? El equipo agua es muy bueno, dice Mircesar. Sí, porque sí. Van ganando en el prefestivo, no sé cómo se llamaba. Va ganando el equipo agua. ¡Excelente! ¡Muy buenas partidas! Yo estoy jugando el Sony Frontiers, dice Raúl. Pues hemos perdido todas menos esta que acabas de ver ahora o que acaba ¿sí? de terminar. Que la hemos ganado. Muy bien. Buena, buena, Will César. Muy bien, Will César, muy buena. Hidratación de Raúl. ¡Conseguido! ¡Págalo! Ah, sí, yo había puesto conseguido Raúl, no me di cuenta. Perfecto. Yo ando con el Raúl, también está Fernando con el Sony Frontier. Sí, los dos.
Están los dos dándole caña a Sonic Frontiers. Ya podemos decir que ganamos una, eso es, Will César. Podemos decir que en este Splatfest del 12 de noviembre, el 14 de noviembre de Pokémon, hemos ganado una partida por lo menos. Vamos a por otra, vamos a por más. Ando con el puzzle de cementerio de pueblo, dice Fernando. Vale, vale, vale. Cuando lo juguemos, pues ya nos acordaremos que había ese puzzle. Vamos allá a la siguiente partida. Esto entra muy rápido, las partidas son muy rápidas y muy ágiles. Gracias por compartir en Twitter, Fernando, crack. Y a todos los que nos ayudan a difundir este directo, pues se les agradece mucho. Venga, entintar a tope. Equipo fuego, equipo rojo. Yo siempre elijo como principal el que es de fuego. Adrián no, Adrián elige el de agua. Pero para poder jugar juntos esta vez eligió el equipo rojo en el Splatoon. Y ya saben que si elegimos equipos distintos, pues no podríamos hacer partida en el mismo equipo, sino en distintos, como nos pasó en algún otro Splatfest anterior. Hubo un momento en que tenía tres rivales atacando. Sí, 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 sí. Yo te vi y a mí también me pasó que nos acorralan por todos lados. Y luego es difícil escapar. Así que ánimo, ánimo. Yo creo que si nos ayudamos entre todos, podemos conseguir. Trabajo en equipo. ¡Ole! Maté a uno. No. Que me quedé sin tinta. Que ríe Raúl con lo de mi pueblo. Déjalo todo color rojo, venga. No, me mataron. Pero bueno, alguien vengo mi muerte. Recuerda el especial, Adrián, cuando lo tengas activo, si el de Garay. Sí, estoy usando todo el rato. Que yo a veces me olvido. Uf, me mataron. No se puede ir por el centro, hay que ir con un lateral o algo. Son muy buenos. ¡Maté! ¡Ojo! ¡Maté a Diana! Me arrolló con... Iba a decir arrasó y arrolló junto. Me arrolló con el ataque ese especial. Esto era muy bueno. Paliza muy, muy potente. Imposible. Esta partida era imposible. Pero se intentó. Ahí estuvimos intentándolo. Venga, la siguiente es la buena. Otra buena, porque ya hicimos una... Sí. Una que ganamos. Nos tenían arrinconados, sí, nos estaban sí, ahí. Sí, no, era. Al principio más o menos, pero salir. Después ya era muy difícil. Esto es un vicio. Por la siguiente, vamos allá.
Recordamos, este próximo martes traeremos Sonic Frontiers para que lo vean con nosotros. ¿Qué arma usa Adrián? Pues es un arma doble. Las dobles, creo que eran las duales, es que no lo recuerdo cómo se llaman. Son sí. Las duales. Ahí lo ves en el directo, que está usando Adrián. Sí, algo de duales. Sí. Sí, está, no sé, la verdad que a mí me gustan mucho. En especial, no tanto. Porque me gustaba más el salto que había. Bueno, también está aquí, pero no sé en qué arma está. Es una especie de salto bomba y tal, el que utilizaba ahí en Splatoon 2. Ese me gustaba. Este de cangrejo me gusta un poco menos, la verdad. Sí, es nuevo, de hecho, creo, de este Splatoon 3. Sí. Pero es un poquito más difícil de controlar, ¿no? Sí, al final es que, bueno, sí, es... ¡Ay, yo me salí, ¿no? ¿Qué pasó? No estoy en tu partida. Oh my god. Se me fue la partida. Bueno, si luego cuando terminemos, pues, no sé, la volvemos a crear o... No, me uno. Me acabo de dar cuenta de que no estaba unida yo en esta partida. Sí, pero si sigue el otro aquí unido, tendremos que crear una nueva sala porque si no, no te puedes unir. Sí, si siguen los cuatro no me dejará unirme, claro. Sí, las duales, eso es, las duales, exacto. Venga, Adrián, vamos allá. Que te están viendo la partida, los almánicos. Sí, pero yo no soy ningún experto en Splatoon. Ni el 1, ni el 2, ni el 3. El 1 no lo hemos jugado, ¿no? Yo por lo menos. Yo no llegué a jugar. No. No. Yo sí lo vi a jugar, pero no lo jugué. Pero estaba chulo, lo que pasa es que no lo vimos la parte interesante porque no tenía online, sino... O sea, no tenía sí. Cooperativo, sino online. Y entonces... Bueno, pero igual que el resto. Sí. El tema es que, bueno... Luego confiamos en el segundo. Sí. Y la verdad que me sorprendió, nos gustó mucho. Pero sí que... Que este tercero nos parece igual que el segundo, entonces... La verdad que nos ha decepcionado un poquito. Teniendo el segundo, pues no hace falta este tercero. Además, todavía está no, online. No, bueno, realmente disponible. Hace falta, claro, si quieres jugar online con la gente que se haya comprado el 3, pues sí, claro, sí lo tienes que comprar. Pero bueno, realmente no creemos que aporte así nada diferente, nada que digas wow. No. Por eso o sea, al final, lo bueno que tiene Splatoon 3 es lo bueno que tiene Splatoon 2. Sí. Básicamente. Algunos detalles diferentes, pero no se notan mucho. Pero por nuestra parte, no lo hemos notado. No justifican el lanzamiento de una nueva entrega. No. Esto puede ser una expansión, pueden decir... Pues eso, igual que sacaron ahí la auto-expansion para un solo jugador, pues te pueden sacar ahí otra expansión, ¿vale? Que sea... Bueno, que reúnan los aportes, los nuevos aportes de Splatoon 3 y ya está. Pero que no sé, yo por lo menos no le veo nada que justifique, ¿no? La nueva entrega. Ya lo hemos hablado varias veces en el canal porque lo hemos traído varias veces. Este Splatoon 3 están ahora, pues es verdad, con los Splatfest, que sí que lo hacen con el Splatoon 3 y no con el 2, que ya el 2 pues lo dejaron claro, de actualizar claro. Y demás. Pero igualmente no es justificación solo por los Splatfest no. El conseguir este juego. Porque el online del anterior sigue estando, como decimos, activo y puedes jugar online. O sea que no pasa nada. Hombre, sí, cuando ya dejen de tener online en el Splatoon 2, pues evidentemente ya te compensará más porque solo tendrás el online en este. Pero ahora mismo no. A ver, no, hay una paliza también muy importante. Bueno, estos son palizas, ¿verdad? Estos directos son de palizas, o sea, con paliza suerte ganaremos una o dos. Ganamos una. Pero por eso que con suerte ganaremos una o dos. A ver si me puedo unir. Pero estos son directos de palizas, ¿sí? Por eso a Adrián no le gustan mucho, porque sí. Son directos de paliza. No, a ver, a mí Splatoon tampoco es que sea un juego de mis preferidos. Ya. El 2, bueno, le dediqué mucho tiempo, menos que Fátima, pero sí le dediqué tiempo. Buen equipo ese, el César. Pero no es que sea un juego así que me encanta. A ver, le voy a dar... Le voy a dar
Sí. Vale, terminar y nos unimos otra vez. Sí, ¿eh? Vamos a terminar y crear una nueva sala, ¿vale? Para poder... ¿Dale a terminar? Sí, sí, lo voy a dar a terminar, pero es también para comentarlo a Will César. Para sí, que también... nos tenemos que unir otra vez a Adrián, a ver la partida otra vez. Crear la sala, lo entiendo. Sí. Vamos a ir aquí. Vale, sin clave. ¿No te apasiona este Splatoon, Adrián? Dice Raúl Smith. No, ni la tuya. En realidad, o sea, en realidad la saga Splatoon a mí no es que me... no es que me entusiasme. O sea, no creo que sea mala, ni mucho menos. O sea, hay que unirse que... otra vez Will César a la partida. Sí, exacto. Porque yo me había quedado fuera. Sí, yo por eso estaba esperando para que Will César pudiera desconectarse o no, ¿vale? Dice, o el modo de juego. No, en general, no, realmente Splatoon, o sea, la idea me parece buena, me parece divertido, pero no sé. Los online tampoco te han llamado mucho la atención nunca. No, los online a mí no es que no me... Hace años sí jugué a un par de ellos, sobre todo de RPGs y tal, pero no sé, me dan un poco de pereza, ¿no? Sobre todo porque requieren, me da esa sensación, ¿no? De que requieren dedicarles mucho tiempo. Y yo no puedo quedarme, ¿no?, con un solo juego mucho tiempo para que luego eso se quede ahí, ¿no? No, y teniendo muchos otros, claro. Sí, por ejemplo, en el caso de Splatoon... Pues si te puedes unir a la partida... Claro. Es que a mí, por ejemplo, me llama más la atención dedicar tiempo, dedicar muchas horas a Overcooked online, jugando con gente conocida, por ejemplo, que jugar a Splatoon 2, Splatoon 3... Cualquier otro juego así, ¿no? Pero jugando con gente conocida, Splatoon 2 y Splatoon 3 mejor. Pero no es lo mismo, es que el juego, la idea del juego es distinta. En Overcooked no tienes la misma idea que en Splatoon 3 o en Splatoon 2. A mí, bueno, sí, me los parece... Los shooters tampoco te gustan. Bueno, depende, sí. Halo, por ejemplo, la verdad es que me gusta, sí, sí. Hay shooters que me gustan, ¿no? Pero sobre un momento, todo, o sea, please, vale, juegos, vale, gusta, sí. Los juegos así online no es que me entusiasmen, ¿no? No, o sea. Dice Raúl, mira que me compro el Yucanis y decidí jugar ahora, lo pillo online. No, de momento, claro, ya lo trajimos. Ahora habrá que esperar a ver otro día que nos cuadre volverlo a traer. Pero en privado sí, en privado podemos jugar. Claro, sí, sí. Incluso a lo mejor esta noche, pero vamos, que no te lo compres si ya lo compraste físico. Pues espera que te llegue en físico, no sé si yo lo conseguiste en físico. Pero eso, que por nosotros no compres juegos, porque si no nos vamos a comprometer, que no tenemos tiempo es ni que para. No nos da la vida. Ni para grabar, ni para hacer directos prácticamente. Estamos haciendo encajes de bolillo. Yo los martes no voy a poder estar en los directos, pero igualmente vamos a hacer directo. El martes próximo traeremos el Sonic Frontiers, que lo vamos a hacer hoy, pero lo vamos a aplazar al próximo martes. Y el sábado próximo, pues traeremos el Pokémon Escarlata Púrpura, porque salen el viernes y entonces lo traeremos el sábado. Y luego ya el próximo martes, pues ya seguiremos viendo a ver qué juegos salen o qué juegos queremos traer, porque hay muchísimos. Y es verdad que nos gustaría volver a traer los You Can Eat, porque es muy divertido. Jugamos con ustedes en el directo hace un par de semanas, una semana o algo así, y estuvo muy guay. No lo tengo, no lo pude conseguir, se canceló en el envío. Ah, vale, se te canceló el envío. Vale. Pues como hombre, prefieras, nosotros, pero vamos, como prefieras, por nosotros sí. No, porque claro, ya decimos que no solemos tener mucho tiempo y para coincidir en horario suele ser también complicado, porque nosotros aquí tenemos una hora menos y a veces podemos jugar pues a lo mejor a las 10 de la noche y ellos son las 11 y a veces tienen que madrugar y entonces no les cuadra tampoco para jugar, entonces es un poco complicado. Y nuestras vacaciones pues son diferentes a las que tienen ustedes, entonces sí. A veces es complicado cuadrar. Estamos intentando conseguir cuadrar con Raúl incluso para jugar otra vez al You Can Eat, sí. Pero a veces es que no nos dan es la difícil, vida. Es difícil, es difícil. No nos cuadra. ¿Eh? Me dice que hasta dentro de 9 minutos no puedo jugar. Ah, pero es salir de la partida, Will César. ¿Juegan ustedes? Pues... Vale, pues no. No hemos jugado, ¿sí? Pero tienes que salir de esa partida y unirte otra vez a la partida de Adrián. En la próxima. Vale. Te avisamos cuando terminemos esta partida para que te unas entonces en la próxima. Porque sí que había que salirse de la partida. Pero no sé por qué hasta dentro de 9 minutos no puedes jugar. ¿Será porque te pusieron un...? Pero ese, porque es se real, desconectó, ¿no? O algo. Por algún error me dejaste dentro unos minutos. Ah, vale, como se te desconectó o algo así. Ah, no sé. Vale. ¿No vale, sí, esperamos. Cuando jugamos otra avisas, y luego claro. Ya te sí, unes. Sí, sí, sí.
Yo cuando estoy libre puedo a todas horas, dice Rapolmi, claro, y nosotros cuando estamos libres tampoco podemos a todas horas, no, pero no nos coincide tampoco el tiempo con ustedes, a veces están libres. Es imposible, os ponemos un ejemplo, ya que estamos así en petit comité, pero el otro día, bueno, fue esta semana, ¿no? No sé si vale, fue se va mar. Cuadrando eso. Fue el lunes o el miércoles o algo así, pues fue, o sea, terminar de trabajar, comer... Y empezar a grabar, o sea, empezar a grabar vídeos. Para, y hoy, después del directo, vamos a grabar vídeos. Para luego otro día ponernos a editar vídeos. Y eso tampoco es que te resuelva nada, porque sí, puedes decir, bueno, hemos grabado ahí. Siete vídeos. Sí, pero siete vídeos repartidos, ¿no? Entre el canal actual y el canal retro. Pues al final no te da ni para una semana. Ya, es complicado, es porque complicado. Son 10 vídeos a la semana, 2 directos, es muchísimo. Después dice por aquí Reprimido, yo cuando eso sí, que vale, se va cuadrando y cuando puedas avisar, dice Will César también, sí. Nos avisa, de todas formas vas viendo aquí en el directo cómo estamos jugando para ver si te puedes unir en la siguiente, que cuando terminemos pues te decimos antes de darle ok para ver si te puedes sumar. O si salimos y volvemos a entrar o sí, además, por ejemplo, en el caso de Overcook, si vais a jugar o lo que sea, o si nosotros vamos a jugar. Lo comentamos en el grupo de Telegram. Comentar en el grupo de Telegram. Y así, si por lo que sea, alguien más puede, pues se puede unir. Ya sabemos que cuando una persona pueda, no todo el mundo, ¿no? Va a poder, pero por si acaso. Sí, eso lo hacemos y a veces a alguien le cuadra jugar también. Como tengo acumulado saldo de juegos, Despresentar tiene su precio y ahora está de oferta, lo mismo lo pillo ahora. Ah, pues entonces sí, perfecto, Raples, es una buena compra. Y también si tienes el acumulado de los puntos de My Nintendo, nosotros también solemos hacer eso, que compramos juegos luego que están en ofertilla gracias a los. Sí, es que en la eShop estaba 20, bueno, no sé si ya habrá terminado, pero en digital estaba $19.99. Sí, estaba muy bien y además que eso, que con los juegos en físico se acumula bastante puntos, está muy bien eso, ¿eh? A mí me encanta. Porque solemos comprar ahí juegos online de ofertilla, cuando no los encontramos en físico sobre todo, si nos cuesta, pues los apoyamos en digital, aunque sea, usando ofertilla con esos puntos, y nos sale gratis. No, yo no puedo salir de la base si es posible. No, te puedes avanzar a alguien que esté delante. Hombre, ya. Pero si hay un par de ellos, aunque avance me pueden disparar en el aire, entonces tampoco yo. Oh, maté a uno, pero me mató también. O sea, puedes saltar a alguien que esté delante. Sí, sí, usas la X antes de empezar y tal. El tema es que te ven y te pueden disparar y te pueden matar. Tengo pendientes unos cuantos que tengo en digital, dice también Rapples Smith. Sí, nosotros también. De hecho, le estaba diciendo a Adrián que había algunos en oferta que ya hemos conseguido, que tenemos que traerlo en gameplay al canal para que lo vean. Y... ¡Ah! Que bajaba por la nada aquí. Y seguirlo jugando luego en privado también. Lo que me pasó es que no veía cómo salir de la sala y cerrar el juego. ¿Será por eso? Puede ser. ¿Puede sí, es que realmente para salir de la sala, eso no está bien pensado. No, está mal hecho eso. ¿No? Sí, solo es antes de llegar a la sala, en lugar de darle a continuar... Darle a terminar. Exacto. Sí, la verdad que eso está mal hecho porque a mí también me pasa mucho y de hecho antes mismo cerré el juego porque no sabía salir tampoco. No me banearon de casualidad. El handle lo tengo ahora en 3 plataformas, PC digital, en Switch digital y en físico ahora en digital es un juego para mí, Forever Love, dice Rasmus. Handdown, es brutal. Igual que los Guns Gore and Cannoli, que también nos gustaron, que los trajimos y estamos haciendo la serie del 1, que no nos ha dado la vida para continuarla, por cierto. Porque también tenemos que continuar la serie de Guns Gore and Cannoli. Muchos dos capítulos. Pero es que es demasiado lo que sale, poco el tiempo que tenemos. Y ojalá días de 48 horas. Nada, aquí otra paliza, otro palizón. Sí, estos son palizas, palizas detrás de paliza. Claro, es que le di a continuar, claro. Al darle a continuar sí que continúa la partida, sí. Claro. Pues a ver si ahora te puedes unir, Will César, no sé si han pasado los minutos necesarios. Es que no. Seguramente sé, no, si pero. A lo mejor tenemos que terminar nosotros. Porque si no. Seguramente sí, para que se una no tenemos que terminar, pero no sé si ya se le ha terminado la cuenta atrás o todavía quedará. No, porque no si eran 9 minutos y esta partida creo son 4 o 5, no sé, a lo mejor no da para otra partida. Sí, puede no ser. Sé. Número 1 en tintar tengo yo. Juegan otra, vale, pues jugamos otra, a ver. Vale. Qué pena los baneos esos, ¿eh? Porque al final es porque el juego está mal hecho, porque
si te obligan a seleccionar ahí en continuar o terminar en esa la pantalla que vieron antes mismo, pues a veces te despistas y le das despistas, a continuar. Te despistas sin querer y luego sí. Ya no puedes retroceder. Pero bueno, de resto el juego está chulo. A mí sí que me engancha, me gusta jugarlo de vez en cuando, echar alguna partida porque son partidas rápidas y he hecho varias. Y porque me gusta lo de entintar, me parece muy, muy original este juego. Pero sí que es verdad que le veo también cosas malas, cosas negativas, evidentemente. No es perfecto y como tenemos otros juegos, pues también dedico tiempo a otros muchos juegos que tengo. De hecho tengo el Cuphead en digital, por cierto, que ahora llega en formato físico, ahora pensando. Sí, en el mes de diciembre. Sí. Y también llegó pues ese Ender Lilies, que lo apoyé en digital, llegó en físico. Y muchos otros, y ojalá sigan llegando en formato físico todos. Es que debería... Ojalá que no, porque si no es una ruina. Ojalá que no, porque es una ruina, sí. Es que debería haber una forma de salir de la sala, aunque les deja continuar. Sí. Pues sí. Sí, en Switch Sports pasa lo mismo, es verdad, en Switch Sports pasa lo sí. mismo. Sí. Es que si sales antes de que... O sea, si están buscando juegos... Bueno, yo que sé, que tengas un contador de tiempo... Que te dé un pequeño margen. Oye, que te equivocas, pero puedes salir... Y que tengas a lo mejor 5 segundos para decir, oye, quiero salir. Y en Mario Strikers me parece que también igual, ¿no? Me parece que también pasa lo no, mismo. No, o sea, es que sí yo creo que ser. Una vez que aceptas, como que ya la partida se cierra y claro, no te permite... Que... Sí, lo hombre, haces es que si no, que si no es muy difícil cuadrar. Sí. O sea, si está saliendo uno, ahora exacto. se conecta, venga, te buscamos otro, ahora exacto. se sale otro, hay que buscar... Es al para final, eso, es una al final nunca termina, ¿no?, de decidirse la partida. Exacto, yo creo que es por eso, básicamente. Pero por lo menos que dejen que sea un margen ahí de unos segundos. Sí, porque hay otros juegos que sí que lo permiten, pero otros muchos que no. Me mataron. Vamos a ver, equipo. A ver si la próxima se puede unir Will César, porque el equipo está cojo ahora. Nosotros dos nada más. Somos muy pocos. Vamos, Fátima Adrián, a darlo todo. Venga, a ver. Aunque esta tiene pinta de dificililla también, ¿eh? Ah, me mataron, pero yo maté también a uno. No hay que rendirse. Rendirse es la última opción. No existe la palabra rendirse en nuestro vocabulario en Mani. No, lo que existe es el masoquismo. Eso sí existe. ¡Oh! ¡Maté a dos seguidos! Efecto ahí que no había visto nunca, un ataque especial nuevo. Están llegando muy lejos, estos son muy buenos, ¿eh? Que todos son muy buenos, nosotros somos unos mancos. No, Eren, no seas tan negativo. Pero si, ¿qué se está bien? No, yo gano muchísimos puntos. Sí. Siempre positivo, nunca negativo. No se puede remontar. Uf, mal. Se intentó, se hizo lo que muy se mal, pudo. Sí. Gracias a los 11 conectados por seguir muchísimas gracias, aquí con nosotros en directo. Llevamos una hora de directo. Estaremos otra horita más siguiendo jugando este juego. Splatoon 3 en el Splatfest de Pokémon. A ver si ahora se puede unir Will César. Se me traba la lengua porque es que quiero decir tantas cosas que es que... Mi cerebro más rápido. Número en un combate, en atraer y en intentar el lado propio, en mi caso. ¿Ves? Que a mí se me da bien. Tiene el mismo peinado que yo. Vale, pues vamos a darle a terminar para que se pueda unir Will César. Buena, dice Will César. Vale, terminar. Venga, a ver si te puedes unir Will César. Crea partida. Adrián.
Estamos en informal. Sí. Creando sala. Vale. Ya está la sala creada. Vale. Llame uno y únete a Will César, a ver si te permite. Vale, sí, ahí está Will César, bien, perfecto. Muy bien. Pues listo, vamos a darle. Venga, vamos para allá. Aquí no lo había dado listo. Venga, vale, se rellena el equipo y a ver contra qué equipo nos toca ahora. Esperemos que sea de nuestro nivel, al manco. Ya estoy en el sofá viendo en directo y mirando el iShop. Muy bien, Rappersmith. ¡Oh, maravilloso, Rappersmith! Lo malo de mirar el iShop es, claro, que ves un montón de ofertas. Que yo ayer lo abrí y hay una barbaridad de ofertas ahora mismo. Que... ¡Uf! Hay ofertas en todos los sitios, en todos los sitios. Tanto en digital como en formato físico. Es horrible. Es horrible. Porque hay muchos que no tenemos y que queremos tener... Y nos tientan, es mucha la tentación. Hazte con todos, hazte con todos. Hazte con todos como los Pokémon. Es mucha la tentación. Es horrible. Si están caros, por lo menos podemos decir, pues mira, no podemos permitirnos estar. No, pero es que no. Pero están de oferta. Claro, y además de. Incluso de salidas también. Sí. Están saliendo juegos a precios, vamos, tiradísimos. Por ejemplo, el Persona 5 Royal me sorprendió. Persona 5 Royal, Switch, claro. Tactics Ogre. El Tactics Ogre también estaba muy bien. Sí, sí. O sea, están saliendo a precio. Pero es lo que hemos dicho muchas veces, no es necesario que. O sea, no se justifica que un juego te salga ahí a. En el caso de 80. España, ¿no? A 80 euros, 70 euros. No se justifica. El de Quarry me sorprendió para mal que salió eso, 80 más o menos. Claro, me tiene que ser 40, como mucho 50. Y ya si son 70, 80, eso ya es una edición especial. Con algo más de costo, ¿no? Con algo de más. Contenido. Pero las normales. No, pero se sigue justificando. Sí. Se sigue justificando. No, sí, sí, tiene que salir a 70, y 80. Y los jugadores lo justifican también. Yo no entiendo eso. ¿Por qué se justifica el precio que pone la compañía? Pero es que luego cuando no nosotros lo que queremos es comprarlo y no podríamos comprarlo si está ese precio, o sea. Claro. Pero tú te lo compras. Dices, no, la 70, potencia, la potencia. 80. La potencia del bolsillo, porque tú te gastas 70, 80 y después al mes ya está a la mitad. O está tres veces más barato. Entonces tú dices, bueno, pues no sé. Dice Fernando, que lo especulen todo y así no compro más. Es verdad. Eso estaría bien. Esa eso es una es solución, cierto, ¿eh? Es verdad. Eso es una solución. No eliminar la especulación, sino ir, si no puedes con el enemigo. Únete a él, que especulen todo y ya no compro más nada. Claro que sí. A los especuladores ni agua, dice Raúl. Estoy probando un tentempié de queso de tortilla con membrillo. Ayer justo lo vi y dije, voy a probarlo. Muy bien, Rappersmith, porque aproveche. ¡Oh, qué bueno! Ya me está dando hambre ya. ¿Sí? Bueno, no sabemos qué vamos a hacer ahora. No sé, pero... Este consumo de energía en Splatoon da hambre. Y eso, que como jugadores de videojuegos lo que deberemos buscar es nuestro interés, no el interés de la compañía. O sea, no pensar en que suba los precios está bien o que el precio que le ponen está bien porque es muy potente el juego. No, es que además, hoy de potencia, o sea, ya no te pueden justificar nada por potencia. Porque es que ya no hay diferencia, no se ve apenas diferencia. Entonces ya, potencia. No, exacto. O sea, en cuanto a nivel gráfico. Nivel vamos, sonoro, equipo, vamos. Nivel de historia, nivel de control. Es que incluso en ideas no están por encima de... No. Es que ni siquiera están por encima de juegos indie, de menor presupuesto. Entonces, es que ya no tienen O por motivo. El presupuesto, ¿no? Es que la compañía invirtió mucho. Pues me da igual, porque lo pongan en precio razonable. Haber invertido menos. Claro. ¿Por qué invierten tanto? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En gráfico. No, es que está, ¿en qué estás invirtiendo tanto? Ellos están invirtiendo en gráfico. Yo creo que están invirtiendo tanto,
yo qué sé, en las comidas de empresa, ¿no? En, yo qué, porque no se ve... ¡Ole, ganamos el Miami! ¡Toma! ¡Gracias, Will César! ¿Qué pasó? Pues si yo no estaba haciendo... No estabas haciendo nada, o sea que no fue gracias a ti. Me grabo un video. Ah, bueno, es que nunca es gracias a mí. Me grabo un video de eso. Si perdemos es gracias a mí, ¡vamos, Palizón! Sí. Pero si ganamos no es gracias a mí. Fue gracias a Will César y a mí. Porque tú no necesitas nada. Pero yo nunca hago nada. ¡Olé! Yo nunca hago nada. Mira, no ganaste ni premio ni nada. Yo en intentar el lado propio, número uno. Bueno, yo qué sé, yo es que tampoco necesito ganar los premios, ¿no? ¡Qué barbaridad! Dice también, ves, no estamos valorando el lado bueno de la especulación. De verdad, es que es cierto. El bien de la especulación no lo sabemos valorar. Es que es cierto. Si especulan con juego, ya eso sabes que no lo vas a comprar. ¡Cachapuri! Eso está. Mira, ves, Wilson 818 puntos y yo 789. Tú eres el que menos hiciste, 449. Sí, y también, pero si esos 400 y algo, a lo mejor habíamos perdido. Ya, pero el otro jugador hizo 1000 y pico. El otro jugador que ya no está, por cierto, ya se fue de nuestro equipo. Hombre, porque. Hizo 1000 y pico. Ah, dice, yo estoy perdiendo mi dinero. Tiempo aquí, que estos son unos cracks. Sí, ¿no? Estoy perdiendo posibilidades de tener logro. Claro, nosotros no se lo podemos dar. También esa es otra, la gente dice, no, las versiones de PlayStation y Xbox valen más porque también tienen logros, y las de Switch. Ah, ¿no? Sí. Ahora hablando bueno, de los logros. Sí. Eso da para otro tema. Ah, bueno, no, eso ya haremos vídeo, pero... Da pero para otro tema. Hay gente que piensa que en PlayStation y en Xbox no hay popping. Es verdad. Hay gente que se lo cree, dice, no hay popping. Que sí hay popping. No. Todos los juegos. La mejor versión siempre va a ser la de PC, porque por potencia. No, pero también va a ser tendrás la de PC. Popping. Es que también pero tendrás popping. Si tú quieres que te estalle el estómago, exacto, toda la potencia que quieras, métete un PC en el estómago. Métete ahí una gráfica de las narices en el estómago, y que te explote el estómago y los ojos y todo. Ay. Y el día que veas ahí que toda la comida del día anterior por tu habitación, dirás, hombre, pues la potencia no me gusta. Hombre, claro. Está el popping y el super popping. Ah, es que eso es increíble. Y además hablar con esos conceptos, como sí, si supieran de lo que están hablando, ¿sabes? O sea, justificando. No copies la versión, sí. Porque tiene popping. Es que sí, todos tienen popping. En todos los videojuegos. O sea, estamos jugando a Leica Dragon. Al Yakuza Laika Dragon, o sea, hay popping. ¿Es malo? No. O sea, ¿afecta al juego? No. A nosotros no nos está afectando en absoluto. No. Podemos jugarlo. Pero es que luego, claro, te paras a pensar, la gente está diciendo, no, sí, es que en Switch hay popping, En Wii hay popping. O sea, popping. En todo. En todas las consolas. En todas las consolas te encuentras. Es una potencia difícil. Pero no es una. O sea, no es una justificación. A ver, nosotros nunca hemos dicho, no os compréis esta versión porque tiene popping. No. ¿Qué justificación es esa? O sea, tú cómprate el juego en el sistema que te dé la gana. Entonces te vas a encontrar popping. En todo. Claro. El tema es eso, que no es algo que te vaya a... Hay que hablar como si fuéramos jugadores de juego. Lo que exacto, te encuentras son... Exacto. Cosas que se generan de repente. Que te aparece un fondo, que te aparece un personaje, eso sí. Pero claro. No hablar con conceptos en inglés que no sabes ni lo que es. Y como si fueras más inteligente por decirlo. Sí, luego, por ejemplo, también todas esas comparativas. No, antes de comprarme un juego, voy a comparar los frames. Sí, para ver qué versión me compro. Ay, pero ¿cómo que comparar los frames? O sea, ¿tú qué consola tienes? Esta, pues mira. Me compro el juego para esta consola, que es la que tengo. Y si tienes todas, pues da igual la que compres, pero no comparando, sino... No, es que, a ver, realmente te tendrías que comprar la versión de un juego en función de la consola que tengas, y luego si tienes varias, en función de lo que te aporte la consola. Exacto. Si son dos consolas de sobremesa, que no tienen diferencia, pues ahí te da igual. O sea, tú lanzas una moneda y la que salga. Pero si hay diferencia entre esos sistemas, porque una consola te permite una cosa y otra te permite otra... Es una obsesión, ¿eh? Hipotere es una bujía, dice Fernando. ¿Es una bujía? No sé qué, pero parece que sabe italiano, Fernando, ahora. ¡Hombre! Fernando... Es una bujía, dice. Son muchos años comiendo calzones. ¡Qué grande! Ay, espera, que Rapunzel me está comentando tanto que no me da tiempo a leerlo. Realmente no hace falta tener una superordenadora para jugar a todo. Eso significa que una Switch puede con todo. A ver si me puedo esperar un segundo. Exacto, cualquier sistema. Ahora sí, ahora sí, no puedo leer mi tres juegos. A ver. Ahora yo creo que o sea, fue una paliza. Puede con todo. Eso otra paliza. A ver. Mira, a ver, a ver.
Sí. Bueno, paliza. No, mira, justito. Bueno, justito, pero también. Eso significa que una Switch puede con toda otra cosa. Es que las compañías tengan dejadez. Exacto. Dejadez. ¿Qué es lo que parece? Exacto. ¿No? Una PSP es ridícula en cuanto a potencia y había juegos que se veían muy bien con su hermana mayor PS2. Exacto. A mí lo único que me molesta es cuando se ve algún juego borroso. Eso es lo que me molestó, dice también Raples. Claro, pero es eso. Pero es que pueden llevar juegos a su sistema si no hay. No hay que preocupar, dice Javi también. No hay que preocupar. Seguimos. Reñido, dice Wilson César. Reñido, ahora sí. Reñido. Ah, la potencia es una mentira. ¿Bujía? ¿Bujía? Es mentira, entonces en italiano. La potencia es una mentira. Eso, sí, es que es una mentira. Buena frase esa. Pero es como el tema del ray tracing. Es una obsesión. Il potere es una bujía. Esa es una buena frase. Sí, es que te tienen que vender la moto. O sea, las compañías. Claro, te tienen que vender los productos que tienen ahí a su disposición. Claro, tienen que venderlo de alguna forma. Te los tienen que vender. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscan trucos. Inventarse algún concepto, alguna idea. Si se inventan un concepto y con ese concepto logran atraer la atención del rebaño, o sea, de mucha gente que dice, vale, voy hacia allá, pues ya está. Claro. Ray tracing, ala. Nos vamos a inventar otro concepto. Sí, a ver, que sí, que existirá y que es por el tema del trazado de rayos, del brillo, del reflejo, no sé, perfecto, vale. Pero eso solo lo ves al principio, o sea, tú empiezas el juego, qué guay. Pero luego ya te olvidas. Exacto. Te olvidas por completo. Dice Will César que juega la última. Vale, perfecto. Perfecto, Will César. Sin problema. Sin problema, muchas gracias por jugar, por jugar con nosotros. Muchísimas gracias. Eco es cuando arribo a casa, dice. Sí, está reñido darle caña, decía también Replay Smith. Cuando arribo a casa, eso era un anuncio también. Sí. No enciendo la PlayStation 5, diría yo. No. Bueno, o cuando arribo a casa enciendo la PlayStation 5, a ver si cargan las cosas, se actualiza y se instalan los juegos. Para la Xbox, eso era la Xbox. Y la Xbox, para en el futuro poder jugar, porque. ¡Qué maravilla! Cuando arribo a casa no puedo jugar. No, es imposible. Cuando arribo a casa, enciendo la Switch y me pongo a jugar. O sea, ahora es que las tiendas tendrían que ponerse al día. Y en lugar de darte el juego. Venga, Adrián. O sea, la típica versión de día 1, es decir, no. Te voy a dar el juego 2 días antes de su lanzamiento. Para que puedas instalártelo, claro. Descargar todos los parches. Y así ya juegas en su lanzamiento. Y entonces ya podrás jugar en su lanzamiento. No. Eso, si tienes que instalar el juego. Vengué tu muerte, Adrián, vengué tu muerte. Y no tienes que instalar nada, el mismo día de lanzamiento, te puedes comprar el juego y ya está. Claro. Pero si tienes que instalarte ahí todo el juego, pues entonces olvídate. Como por ejemplo, cuando saquen el nuevo Forza, dice, oye, que el lanzamiento es el 4 de octubre. Pues lo siento, el día 1 te lo vamos a poner a tu disposición para que puedas descargarte ahí todos los gigas esos, 100 gigas, 120... Concéntrate, que te vi morir ahí. Y tengas que copiar ahí todos los archivos y tal, actualizar la consola, actualizar los mandos y todo eso. O luego, por ejemplo, también, o sea, en PlayStation necesitas 100 gigas para... Bueno, pues nada. 2 días antes te lo damos para que te puedas descargar ahí los 100 gigas. Vamos equipo, queda un minuto. Vamos, Will César, ahora leo lo que han puesto porque no he podido leer. Ahí, para que se vaya pintando todo eso. Vamos. Píntale la carita. Cobarde. Yo dije, Joan pintó. Ahora ya no me lo dices a la cara, Todos muertos, venga. ¡Uy! ¡Uy, que viene! Está atacando por detrás. Oye, atacar no, por detrás vienen cobarde. ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Lo maté yo! ¡Chúpate esa! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos, equipo! ¿Cómo subimos ahí? Pues es por el puente. Ah, por aquí. Pero ese puente es peligroso. ¡Uy!
Ah, no, me mataron en el último. Uf, a ver ahora. Buenas, Jonathan, bienvenido. Buenas, Jonathan. ¿Qué ganamos, tal? Creo que ganamos. A ver. Sí, no, tiene buena pinta. Grande, muy bien, Wilfesa. Bueno, maravilloso, ¿eh? Muy una... bien, equipazo. Wow, maravilloso. Otro vídeo para Twitter. No, si no tenemos espacio, hay que borrar. Ah, no tenemos espacio, pues una foto. No. Bueno, una foto sí. Buah, ya, sacaste una foto negra. Bueno, de recuerdo, ¿no? Buenísima, pero estuvo negro. Ahora, estuvo ahora, negro. Cuando salgan los puntos. Ah, sí. Saca una foto. Si venga, otra. Vale, muy bien, Will César. La potencia es primera vez, puso Fernando el audio. Ah, sí, sí. Es la primera vez que juega hasta. Sí. Totalmente. La potencia está sobrevalorada. Lo correcto sería decir Amma Power, dice Raúl, de verdad. Ahí, esa foto, bien. Hoy vi una Play 5 segunda mano en tienda 780. Madre mía. Es que eso madre, es una locura. Eso es un. Sinceramente, o sea, ya lo dijimos. Compramos PlayStation 5 y Xbox Series por el canal. Y pagamos el precio oficial. No pagamos a ningún especulador. Exacto. Pero, 500 eran sinceramente, super. O sea, consideramos que no merecen la pena. Pues hacer es bueno en todo, dice Jonathan. Sí, se le da bien. El Sports. Sí, sí, sí. El Switch Sports. Splatoon. El otro, el. ¿Cuál es el otro? Sí. El de Tortugas Ninja, creo que también jugamos. Ah, pues yo no. Creo que sí. ¿Cuál más jugó con nosotros? Mario Kart. Mario Kart. Ah, el Mario Golf también se le da bien. Sí. Sí, 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 sí. Tiene muy buena afinidad con todos los juegos. Sí. Ahora sí, decía Fernando, porque se le separa para poner el audio. Ah, sí. ¿Vosotros veis cómo se ve RMX Fast? Fast RMX es brutal. Que llega creo ahora que en formato gameplay, físico. Hay gameplay al canal. El juego de naves de Switch. Y eso lo mueve. La consola a velocidad de los favoritos de F60 FPS y ya no dice que luce muy bonito, eso muestra que se puede. Claro, sí, hay muchos sí, otros, sí. Muchísimos juegos que demuestran que la Switch puede con todo, ya lo decimos en es el canal, lo hemos dicho varias veces. Nintendo Ramón. Switch está dejando con el culo al aire realmente a muchas compañías. O sea, sí. Las compañías que no se lo quieren currar, o sea, si no quieres trabajar en un sistema, es porque Nintendo Switch. Pero puede ser. Ah, no, yo no estoy ahí otra vez. ¿Qué pasó? Madre mía. Bueno, para. Puede ser perfectamente PlayStation Vita. Oye, PlayStation Vita tiene juegazos, pero todo tipo. No tiene por qué ser gráficamente. Yo qué sé, estar la última. Mario World nunca jugó online, dice Jonathan. Pues sí, también tiene online y está. Y puedes llevarlo, sí, nosotros a cualquier tampoco, sistema. Creo que al Mario City World nunca jugamos online, ¿no? No. No. Trajimos el local, sí, cooperativo local. Sí. Así que bueno, estaría bueno jugarlo online también. Pero vamos, que. Es que la Switch puede con todo, Nier Automata, Persona 5. Pero ¿por Royal? Qué hicimos un vídeo sobre que. Sobre porque lo hicimos. Nintendo Switch puede con todo. O sea, podríamos haber hecho un vídeo diciendo que todos los sistemas pueden con todo. Y es verdad. Pero ¿qué pasa? Que si que en el caso de PlayStation o Xbox no se le pasa sobreentiende, eso. Se le sobreentiende. No pasa eso. ¿Por qué? No, la gente no entiende que un juego no lo quieran sacar, ¿no? En esa consola, dice, hombre, Astral Chain, la potencia, Xenoblade Chronicles, no están en otras y en consolas. Nintendo Switch la gente tiene la... No sé, no... Yo qué sé. Como la manía de la manía, que ¿no? Que de no pensar puede. De que no, Nintendo Switch no es potente. Es que no saben. No saben realmente lo que hay dentro. No lo saben. Y tampoco saben, y ya lo comentamos en algún vídeo, que Nintendo Switch realmente no, o sea, no está aprovechando todo lo que tiene dentro. No. O sea, es un 40%, 50%, no más. O sea, de lo que tiene ahí, realmente lo que tiene disponible, está capado realmente. Venga, Adrián, por el tema de la batería, consente. Por el tema de... Que por el tema habla, también de la ventilación. No, pero está, está capado. Y aun estando capada, está perfectamente, vamos, al mismo nivel que PlayStation 5 y Xbox Series. Y demuestra que puede con todo. Y demuestra que puede. Entonces, claro, si hay juegos que ves en PlayStation 4, en PlayStation 5, ¿no? En Xbox Series, en Switch, y la gente te dice, no, es que Switch no es potente. ¿Ves eso? Pues realmente estás hablando muy bien de Switch y muy mal de los otros sistemas. No. Vamos, utiliza pues la araña. No es igual en todos los sistemas, pero estás diciendo, oye, pues... Oh. ¿No? Concéntrate, Adrián, que no, tú no, yo, por mucho que me concentre, aunque me concentre, no sé, no... Yo soy un manco en este yo juego. Yo soy yo en mis circunstancias. ¡Claro! Y cada... Bueno, cada uno y sus cada unadas, ¿no? ¡Ah!
horrible. Mira, es que es horrible. Claro, es que es una paliza. Es que es una paliza. Es que no estoy jugando yo porque no estoy en la partida. No me pude, no sé qué pasó, que se me desconectó de la, claro, la sala. No la aprovechas por eso mismo, no da ningún jugo al 100%, porque si no la batería se degrada en cuestión de horas por el calentamiento, dice Raúl. Pero es que, claro, es que no, pero... es necesario llegar al, al máximo. No, no es necesario. Venga, venga. Y está al mismo nivel que las consolas de la competencia. Está al mismo nivel, sin aprovechar el máximo. Entonces las otras no están haciendo nada. Ya lo, exacto, comentamos en un vídeo, o sea, te venden una consola y por 500, 550, 600 euros, 800 euros. Oye, pues en lugar de pedirme eso, pídeme 300, porque es lo que estás aprovechando de ese sistema. A ver si me puedo unir ahora. En su momento se comentaba que Nintendo Switch era cara. Cara. Ah, bueno, cara. Y entonces 550 no es caro. Y ahora PlayStation, ¿no? No es caro. Se nota la foto de Fátima, muy buena aquí, pues según César. Sí, se notó. A ver si me puedo unir ahora. Yo soy un desastre. Yo no... O si no, nadie quiere jugar conmigo. ¿Le damos a salir o le has dado a continuar, Will César? Ah, no sé. Para poderme unir yo, porque a lo mejor no quedan huecos. No sé si quedarán huecos. No sé si Will César le dio a continuar para que no, no se quede, sé, fuera ahora cuando entre yo. Nada, pues dale a continuar y yo me intento unir y, vale, si no, pues... Sí, ahí está Italy y Anto, ¿no? A ver si me deja unirme. Dale. Venga, a ver. No, pero no está Will César, ¿no? Combatiendo. Will César no está. Pero no me deja unirme. No, ya, pero Will, pues, César no está. Ya, yo tampoco. No puedes salir, ¿verdad? No, porque yo le voy a continuar. Unirme. Vale, vale. Y a continuar, entonces ya no puedo salir. Pues... pifia. Venga, ahora no se puede salir. No, no, es que tenía que haber salido... Ya lo tengo que dejar. Un placer jugar con ustedes, como siempre. Un gran saludo. Vale, César, gracias, César, gracias por estar por aquí, por jugar. Creo. Gracias, muchísimas gracias. Astral Chain es un juego de que parece de Play 4. Este juego me sorprendió muchísimo. Y muchos juegos otros. Parecen de Play 5 incluso, porque la Play 5 es lo mismo que la Play 4. Pero yo, yo diría que no. ¡Oh, error de servidor! Yo diría que no, porque en, o sea, en teoría... O sea, en teoría en PlayStation 4... A ver si ahora te deja jugar o no, porque como se no te sé. Cayó a ti... Mira, a ver... Intenta, ah, bueno, hacer una intentar, partida. Y ahora yo me uno. El problema, yo creo que es que pueden pensar, como sabemos que va a vender, ni nos esforzamos en hacer su versión. No sé si me explico con esto, pero es normal que no rinda un juego que han adaptado. Di. No sé qué, quitando y reduciendo texturas. Claro, es que es eso, que ellos dicen, como va a vender, pues hacemos cualquier cosa. Sí. Pero lo que tenemos que hacer los jugadores es no apoyar esas cosas mal hechas. Exacto. Sino intentar. Pues ir a lo que sí que merece la pena, no ir a las cloud versions, no, exacto, ir a las cosas incompletas. Y en caso de que sean cosas incompletas, cuando ya bajen de precio, por ejemplo, los Assassin's Creed, que no vienen, sí, en el cartucho, ah, o exacto, el GTA Trilogy, que por no ejemplo, vienen todos en el cartucho, pues ya cuando está de oferta es cuando lo conseguimos. Pero, exacto, de entrada no le vamos a pagar el precio que ellos piden, no, porque no está bien hecho. No. Ese momento que Sony se convierte en bayoneta y te quedas sin manos. ¡Ah, qué guay! ¿Mm? Que te quedas sin manos porque tienes que tocar muchos botones, a lo mejor se refiere. Sí. Cuando algo funciona es cuando se crea específicamente para el sistema. Pero es que están perdiendo dinero al mismo tiempo. ¿Listo? Sí. Porque no se va a unir nadie más. Están, sí, perdiendo, están perdiendo dinero porque no están haciendo la versión de Switch. Y la versión de Switch vendería muchísimo más de día uno, sí, si la hacen como a debe ver, ser. Si tú quieres sacar un juego hoy en día, no, no te curras una versión para PlayStation 5, eso es, ni para PlayStation 4, ni para mismo. Xbox y tal. O sea, tú te corres la versión de PC y la versión de consola, que es la de Switch. Es lo que hace realmente. ¿No? Porque la versión de PC, luego tienes que hacer unos ajustes. Quitarle, ¿vale?, gráficos quitarle y demás. Gráfico y tal, para adaptarlo para a PlayStation, PlayStation 5 y Xbox. Y Xbox. ¿Vale? Pues no, no, no es igual, o sea, no puede ser igual. O hay muchos casos en los que sí, que es igual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque oye, ya que está a ese nivel PlayStation y Xbox, vamos a mantener el mismo nivel en PC. Y hay gente también que se ha quejado, que dice, oye, yo es que tengo esto, ¿por qué no puedo sacarle provecho a esto que me he montado aquí? No, porque es lo máximo que da, lo máximo a lo que está hecho pensando en PlayStation y en Xbox. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues... Para que luego diga, ¿no?, la gente, no, es que en PC están los mejores gráficos. Pues muchas veces no, porque tienes el mismo nivel que, ¿no?, que en una Xbox o en una PlayStation. Mm. Pero vamos, que es mucho más fácil hacer la versión de PlayStation y Xbox. Sí, porque ya tienen, claro, la de PC. La de PC es la más sencilla de hacer porque ya tienen bastante experiencia en ello. Sí. Y la más difícil va a ser la de Switch porque es una consola y porque es una arquitectura diferente es a las demás y porque es realmente la consola. Pero es que antes se lo curraban más. O sea, sí, tú antes tenías varias consolas. Venga, bien, tenías ahí tu Super Nintendo, tenías tu Mega Drive, luego tenías PlayStation, Saturn.
Nintendo 64. La gente se curraba ahí y se hacían las versiones buenas para cada versión, consola. O sea, la adaptaban a consolas, claro. Es que tenían que adaptarlo a todas las consolas. A la arquitectura que fuera. Ahora piensan, no, claro, es que hay que adaptarlo a Switch porque es menos potente. No, en realidad, eso es que tienes que adaptarlo a todos los sistemas. Si no quieres porque... vender, si no quieres vender. Ah, no, no, claro, claro. Pero el tema es que actualmente ves que hay compañías que quieren hacer las cosas bien y otras que les da igual quedar mal. Otras compañías que dicen, no, lo voy a hacer así de cualquier manera. Y ya está. Que te da igual quedar mal. Capcom, Electronic Arts, Ubisoft, nada, sacamos ahí al tranconazo y ya está. Y listo. Y que la gente no lo va a comprar, bueno, con que un par de tontos compren eso, o paguen eso y ya está. Pero no lo voy a pagar, como acaba de poner Fernando el audio. No, pero hay gente que lo paga. Ya, ese es el problema también. Y te quedas como diciendo, bueno, pues no sé, que cada uno haga lo que quiera, eso por supuesto, pero... Tenemos lo que estamos pidiendo, porque lo que apoyamos es lo que van a seguir sacando. Lo pedimos a gritos. ¿Vale? Si se apoyan las Cloud Versions, pues van a ser pedimos a gritos juegos incompletos. Las compañías... DLC, pedimos a gritos DLC. Queremos DLC. Porque dicen que los DLC es bueno, porque están ampliando el juego. No, los DLC tienen que ser gratuitos o que saquen juegos nuevos, porque si no, estamos pagando por el mismo juego para tener... Dicen, no, los grandes fans sí que lo piden así. Bueno, pues entonces por eso lo seguirían haciendo igual. Y los que no somos grandes fans, porque nosotros no somos fanáticos de nada, nos tendremos que fastidiar, ¿no? Nos tendremos que ver que suben los precios, que sacan el juego incompleto para que pagues más, etcétera. Sí, sí. Pedimos a gritos, ¿no? Gráficos de última generación. Vale, pues las empresas se centran en gráficos. Luego a lo mejor la historia es un desastre. No tiene ni idea, la jugabilidad pues, también, porque tampoco puedes hacer gran cosa. Pero gráficamente gráfico, bueno. es maravilloso. Sí, sí, bueno, sí, claro. Pero es lo que has pedido. ¿Que quieres que tú estás dispuesto a pagar 90 euros por un juego? Vale, te lo sacamos a 90. Exacto. ¿Que estás dispuesto a pagar 100? Sacamos a 100. Tú no te preocupes que te lo sacamos a 100. A lo que tú nos pidas. A lo que tú nos pidas, compañeros, sacan ahí. ¿Que estás dispuesto a pagar un juego troceado ahí en DLC? Te lo sacamos. Claro. Sin problema. Claro. Curraban, cutraban, es lo que hacen ahora, dice Reprimida. Ahora cutraban, sí. Ah, vale, porque comentó más arriba algo. Espera, que no me da tiempo a leerlo porque es muy, muy extenso el comentario. A ver. Es que era porque le salió cutraban. No solo que antes se lo curraban, sino la poca RAM que tenía, la poca capacidad que tenía un UMD, por ejemplo, y directamente te metían el juego entero. ¡Bum! Juegos de Play 3 como Little Big Planet que ocupan sus 7 GB, o en Play 2 juegos como Kingdom Hearts, y ella podía, y es el ejemplo que siempre voy a poner. Sí, exacto. Pero como ya comentamos en su momento, Resident Evil 2. ¿Y qué pasó en esta partida que no me enteré? Resident Evil 2. Perdimos por paliza. PlayStation. O sea, está todo el juego ahí. Todo el juego ahí metido. No. The Witcher 3. Sí, sí, The Witcher 3. Pero es que, o sea, en el caso de Switch, la capacidad... Continuar. No es el problema. No es el problema, porque tú te puedes comprar una SD si quieres. Una SD para Switch. Que hoy en día una SD, vamos, se puedes comprar en cualquier sitio. En cualquier lado. Hay un montón de ofertas. Eso sí. Bueno, y te da para muchos juegos. Pero en PlayStation y Xbox, ¿qué tienes que hacer? ¿Un disco duro externo? ¿O esa tarjetita? Que te pone la compañía a precio de oro. Te gastas un pastizal. Y además eso te vale para nada, para venga, cuatro juegos. Error de conexión no puede ser, Adrián. Que yo te estaba esperando aquí y ya... No me puedes esperar, Fate. No, es que tienes que avanzar porque si pero no te pones a hablar mirando... Yo le diría continuar. Porque luego la A, tienes que darle la A para aparecer aquí en el hub. Pero yo le diría la A para continuar. ¿Puedes unir tú a mi partida con L? Ah, vale. Limpiar, ¿no? Con L no. Ahí. A ver, ¿no te sale con amigos? Sí, con amigos. ¿Ahí con amigos? Sí. No te puedes unir. Estás combatiendo, ¿no? Madre mía. Es triste que se centren solo en el apartado gráfico y descuiden el resto, dice Raúl. Sí. Con mi nuevo PC pero... puedo jugar en 4K 120 FPS, pero me mola jugar en Switch con la ventaja de la portabilidad. Claro, es que eso sí, pero es que al final muchas veces eso ya... Es que no lo notas, el ojo realmente no aprecia eso. No. Igual que de los rumores que estaban comentando, ¿no? Irá a ciento y pico frames, pero es que no los ves.
Es que tu ojo no es capaz de ver apreciar eso, a no ser que tengas otro para comparar o que tengas un ojo biónico que sepa detectar eso. Sí, es que no es necesario. Es que ni hace falta decir, vamos a hacer una cutre port, es que sistemas muy bajos lograban sacar una gran potencia. Sí. Es aprovechar el sistema. Es aprovechar el sistema, o sea, conocer cómo funciona ya para está. Hacer la versión adaptada es que no real a ese a esa consola, hace el sistema y ya está. Ya sea sistema como lo quieras llamar, cualquier PC, sistema. PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, tienes que saber lo que tiene dentro para saber hacer la versión concreta de ese sistema. La potencia se come, dice Raúl. Pues no, no se come. Solo en la pizza, Raúl, dice Fernando, ¿verdad? La pizza sí. Es verdad. Dios mío, es que la. Hoy tiene que tocar pizza, entonces. De la potencia es. Ay, hoy a lo mejor tocando pizza. Pero bueno, ya en breve desconectamos porque vamos a jugar unas partidas más, que llevamos una hora y media directo. Yo le voy a dar a una partida. Sí, porque yo ya estoy en otra y ya no voy sé cuándo me debo. A ver, aquí había uno... Combate temático formal. Venga, pon formal ahora. Vale. Porque esto creo que eran 8 jugadores, era ganar 3, no sé cómo era este... Vamos a probar, a ver. Pero por probar, así. Y luego me uno yo a ver si me puedo unir. Pero sí. Porque en esta me están apalizando, o sea, yo no quería jugar yo sola y... No, pero yo, o sea... Después de la partida. Yo poco voy a aportar, realmente. Uf. No, pero yo es por aportar a la tuya. Ah, eso sí, eso sí. A la partida tuya. Sí, eso sí. ¿Qué va? Este equipo, madre mía, ¿dónde salió? Ah, es que, a ver, hay gente muy buena. También, pero también que está organizado, o sea, gente... Ah, sí. Que ya forma un equipo. Profesional, sí. Claro. Ya tiene sus estrategias y tal. Juegan con voz. Como en Mario Strikers, por cierto. En Mario Strikers. Claro. Nosotros tenemos el equipo de Mario. Ya saben cómo van a jugar. Que tengo ganas también de jugar al Mario Strikers. Aporta, Adrián, siempre vas a aportar, dice Raúl Smith. Cosas buenas, pocas. Hay que aportar. Hay que pensar en positivo, porque si no. Sí, yo lo único que puedo hacer es. Yo de hecho cuando jugaba así a fútbol sala. Soy un manco, sí, a lo mejor tengo ahí algún momento de destello. Y hacer el fútbol sala desde pienco, en vez de manco. Sí, ¿no? Pero yo lo que hacía, o sea, no sé cómo lo hacía, bueno, claro, es que jugando mal, lo que hacía era despistar al rival. O sea, porque el rival, si me conocían ya no, pero al principio, dice, cuidado, que este corre mucho, tal, este tiene que ser bueno. En absoluto, yo me ponía a correr y cansaba a un par de ellos. Y al final ya ni me perseguían. Entonces me pasaban el balón y alguno de los tiros entraría a puerta. Pero porque... Eso es una de las estrategias. Es una estrategia, la estrategia del manco. Del pienco. Claro, hay que aprovechar. Yo no me cansaba. Si fueras portero, sí serías manco. Pero... O sea, yo me ponía a correr. Yo no me cansaba. Aguantaba ahí todo el partido corriendo. Y claro, los rivales no estaban acostumbrados ahí a correr a lo loco. Entonces al final me dejaban moverme libremente. Y entonces marcabas porque estabas solo. Entonces, claro. Uy, me pasaban a mí el eso y ya está. O a lo mejor hacía ahí algo raro y dice, este no es bueno. Ánimo, equipo en mánico, dice Raúl. No, pero yo estoy jugando en otra partida, estás jugando Adrián solo. No, yo estoy solo, no sé cómo esté. Y yo estoy solo en otra partida. No sé. Porque bueno, mira, parece que mis compañeros son buenos, porque vamos más o menos ahí. Venga, ánimo, haz algo. A ver si me puedo unir a la tuya pintando, ahora. Mira, llevo 278 puntos. Pues yo suelo llegar a 900, esos son muy pocos, Adrián. Yo creo que lo máximo que he llegado así hoy ha sido a los 700. Uf. Aquí me dieron una paliza. Quiero salir de esta partida. Es que para eso llamo a un pintor, o sea, yo llamo por teléfono ahí. Oye, píntame, ¿no? Píntame la casa. Sí. Porque aquí yo solo estoy dando una mano, no estoy dando... Dos ni tres manos, que con una mano luego no, eso no te sirve de nada. 800 hice yo. Que se lo digan a Fernando, oye, da una mano de pintura solo, pues luego no te va a quedar bien, hay que dar por lo menos un par de manos. Luego no me subas el precio. Si solo das uno. Ah, no, hombre, claro. Claro, es que si no hay gente. No me especules, lista, ¿no? ¿Eh? No me especules, están los especuladores de los cubos de tinta. ¡Ay, no se puede con amigos el formal! O sea, informal sí, pero formal no. No me deja. No, formal no se puede. ¿Y por qué? Es que, no lo sé, yo lo probé antes y no dejaba. Ah, pues entonces no podemos jugar eso. Lo intenté antes y no me dejaba. A ver si ahora puedo salir o no puedo salir.
Cuando termine, sí, le das a terminar. Llevo 9.848 de aportación en el temático informal. ¡Qué bueno! Y cero en el formal. Tú ahora aportas al formal también. ¡Oh! Ah, bien. ¡Ganaste, Gideon! Bueno, a ver qué tal lo hice, ¿eh? No fui la estrella del número equipo, uno, pero el bueno. Intentar el lado propio, ¿eh? No está mal. El lado propio, eso está muy bien. Bien, eso me gusta a mí. Pintando mi ombligo. ¿Mi ombligo? Claro, oye, es propio mi ombligo. Claro. De momento, a día de hoy es mi propiedad. ¿425 hiciste? ¡Qué tristeza! Muy bien, ¿no? Fatal. Oye, iba a 278, pues no está mal. Mira, más destreza, ¿eh? Nueva pegatina del vestido. ¡Qué bueno! ¡Págalo! ¿Terminar? ¿Terminar? Mira, oye, no está mal, ¿no? Hombre, es que el otro hizo 504. Foto a eso, ¿eh? Foto a eso. Que ganan los demás y tú pierdes todo. No, si yo lo perdí, o sea, bien. Gana, o sea, los demás ganan puntos, pero tú ganas, el equipo tuyo gana y tú no ganas ningún punto para el equipo. No, yo hago lo eres mismo. Eres un lastre. Yo soy, bueno, no hay tanto como ¿ves lastre. Ves como si Adrián poco a poco más destreza y se lo perdí. Venga, abre una partida y que me uno. Venga, abre el una partida. El informal. Invito yo. Si no, la abro yo. Invito yo a la partida. A ver. Era informal. Aquí, informal con amigos. Crear una sala. Vale. ¿Sí? Qué bien me lo paso viendo el directo de Cero por mí. Muy bien, pues gracias por pasarlo bien aquí con gracias, nosotros. Gracias, Rumpel Smith. Nosotros también, porque claro, si no podemos hablar con ustedes, pues hablamos claro. Entre nosotros y es como, ¿para qué hacemos directo si ya estamos aquí nosotros sí, hablando? Sí, al final, exactamente, es como si estuviéramos ahí en casa. Bueno, estamos en casa ahora mismo, sí. Claro. Ahora mismo estamos con los armánicos también. Exactamente. Con los 9 conectados, gracias a los 9 muchísimas conectados por estar gracias. Aquí con nosotros. Bueno, venga, ¿y qué vais a cenar hoy, eh? Venga, un comentario de cada uno, de los de que estéis ahora en directo. Un comentario por cada uno, 425 poniendo ahí la cena. Hay que exigir que se convierta en dinero real para comprar juegos. Exacto, el dinero que o sea, ah, consigues exacto. En el juego, sí. Que se convierta en euros. Hombre, claro. Y que te lo traspasen al PayPal o a la cuenta. Sí, pero fíjate que más que dinero es tiempo. Porque sí. El dinero, hombre, a ver, todo ya el sabemos que todo, mundo, no, claro. Todo no se puede comprar. Por mucho dinero que tengas, no vas a poder comprar todo. Suelta el lastre. Hace falta tiempo. Lastre. Suelta el lastre. Buah. Hay que soltar a Adrián, que es un no, lastre. No me soltéis a mí. Adrián es lastre. Lo dije antes. Hombre, a ver, yo. Pero comida sé... china, dice Fernando. Bueno, oh, bueno. Comida china. Kebab, dice Raúl. Muy ¡hola! Bien. ¡Hola! ¡Oh! ¡Toma ya! A mí me apetece pizza, ma pizza. Nosotros hacemos unas patatas deluxe en el horno que miramos una receta y unas hamburguesas bueno. Que hacemos con carne picada y la rellenamos de especies bueno. De queso. ¡Oh, qué currado! ¡Qué muy nivel, bien, qué nivel, Raúl Smith, eh! A disfrutar todo que aproveche. ¡Qué todo. Bueno! Venga, vamos, Adrián. Partida. De todas formas, es verdad que lo de comida china es muy genérico, ¿eh? Sí. Porque ahí entra cualquier cosa china. Fernando puso comida china porque siempre pide más o menos lo mismo, creo. Sí. Es que no me acuerdo, no sé si era... Claro, a nosotros nos suena a eso, el arroz tres delicias. Y había otra cosa por ahí. Yo recuerdo que una vez fui a un restaurante chino y con unos amigos. Yo solo he ido una vez. Y entre otro, o sea, entre los platos así que pedimos, había uno que era hormigas en el árbol. Uf, o algo así. Eso no. Pero no, o sea, no eran hormigas, no recuerdo qué era. Se llamaba así nada más. Sí que, exacto. Adrián, pero yo creo que era... Me suena que era pollo... No sé si era pollo con curry... No recuerdo, es que pedimos varias cosas. Pero no eran hormigas. Soy un almánico de costumbres, dice Fernando. No hay que perder las buenas costumbres en la comida. Claro. No, pues nosotros, o sea, por nuestra parte puede caer o una calzone... O unos fideos, ¿no? Unos noodles de eso. Uf, muy claro. Aprovecho que tengo libre cuando trabajo, no puedo hacerlo sencillo. Realmente el horno lo hace por mí. Las hamburguesas solo mezclar y hacer las formas. Sí, pero bueno, que es tiempo, ¿eh? Está hombre, es tiempo, sí, claro. Sí. Sí, sí. Hombre, a ver, que hay platos más elaborados. Pero sí. Es tiempo, siempre. Eso es tiempo. Sí, el horno tienes que controlarlo, mirar a ver sí. qué está haciendo bien. Qué sí, no por ejemplo, bien. De platos así más laboriosos son. Una lasaña. O sea, si tú preparas una lasaña. Uf, ahí tienes que dedicar bastante tiempo, ¿eh? Luego mantequilla untada, los panecillos y a la plancha y listo. ¡Wow! ¡Bueno! Muy bien. Buena cena eso. Eso para mí es un almuerzo prácticamente. ¡Qué bueno! No, pero sí, hay que cenar bien para que luego...
Para que luego la noche cunda. Hombre, la noche ahí de juego. La noche es joven. La noche es joven, claro. Y los estómagos más aún. ¿Eh? Como eso, dos estómagos ahí hablando. Y dice, oye, yo mi... A tu edad, ¿no? Concentrada, Adrián, no puedo hablar. A tu edad yo comía todo esto. He muerto. Es que los estómagos de hoy en día... Concéntrate, venga, que este no es difícil, este equipo no es difícil. No es difícil. Uy, pues está ahí, nos está apalizando. No, nos están apalizando. ¿No? ¿Seguro? Está reñido, ¿eh? Bueno, hombre, para mí reñido es casi paliza, porque mira tú. Bueno, ahora sí, ahora ya nos están apalizando. Es que cuando llevan ahí los rayos láser, eso de ahí... Ya. Antes iba bien, pero ahora ya... No, cada vez va peor. Acaban de liquidar a un compañero. Ay, ahora a mí... Yo liquidé a uno. No, pero es que nos están entrando por el flanco izquierdo. Y me liquidó otro. Ahí está, ya no puedo ir por aquí. No. Que va a ser ofensiva final. Ahora sí, paliza porque no te concentras, Adrián. No te estoy concentrado, pero le liquidaron a un compañero del equipo. Pero ya, ¿cómo estaba eso? No, madre mía. Claro, dice Javi, yo tuve un rollito de primavera, pero al final lo dejamos. Buen chiste eso, Me quedé un rato. Buena. Me quedé un rato pensando. Ahí te puse el Badoo. Qué bueno. Os tengo que dejar por un rato que tengo que salir y luego vuelvo. Vale, Raúl, perfecto. Perfecto, Raúl. Bueno, y si no estuviéramos, pues buenas noches. Sí, bueno, ya. Porque nosotros en breve dejamos también el directo. Echamos a un... A ver. ¿Le doy a continuar? Sí, continuar. Eso sí, he tenido que reducir por cuestiones personales la Coca-Cola. Se me reseca la garganta de noche y solo la tomo una vez o dos a la semana. Ah... Sí, no, claro. Y de todas formas es verdad que, o sea, refrescos y tal, es mejor. Los refrescos son malos, sí. Sí, hombre, a ver, no pasa nada por tomar algo, ¿no? La idea, o sea, hay que tener en cuenta... Ya hace muchísimo tiempo que no tomo el refresco Coca-Loca en concreto, pero sí que los refrescos también me resecan, que yo me noto después por las mañanas como con la garganta seca, sí. Sí, hay que tener en cuenta un poco lo que son, pero bueno, o sea, no abusando, o sea, si no te... Pero sí, una vez o dos a la semana, como dice, no pasa nada por tomar un poco, ¿no? Lo bueno es que entre semana, o sea, es decir, regularmente, lo que consumas sea bueno, ¿vale? Sea, que no sea refresco todos los días. Exacto. Sí, en general, no abusar de nada, o sea, es decir, no comer pescado todos los días, no comer carne todos los días, no comer, pues eso, papas fritas, yo qué sé... No abusar de... Nunca del trabajo hay que abusar tampoco. No, exacto. Ir variando. O sea, te puedes comer algo de comida china, te comes un kebab, te mandas ahí, yo qué sé, una calzone. No pasa nada. No. Venga, vamos. No es algo malo. A ver... Concéntrate, Adrián, desde el principio, que luego no digas que es porque no estabas atendiendo. Yo estoy concentrado. Esa excusa ya no me vale. Bueno, qué presión. ¿Ves? Por eso no me hace mucha gracia jugar a Splatoon 3, porque estoy aquí vigilado. me siento así, como en el colegio. Hay uno del equipo que no está jugando. Que pasaba ahí la profesora para ver si estamos haciendo la tarea y yo, bueno, a ver. Es que no me puedo concentrar así. Creo que ya se movió. Ah, bien, que se mueva, que se ponga a bailar. Oh, me caí. Es que el límite mío era día, tarde y noche, aunque era, me he dado cuenta que no lo mismo que los fritos, por eso al horno. Sí, no, exacto, sí, los fritos es mejor, sí, reducirlos. Se puede comer algo, sí, pero reducirlos. No, estos son buenos también, madre mía. A ver si puedo llegar a... Nosotros, por ejemplo, las croquetas es verdad que nos gustan, pero no solemos hacer habitualmente. De vez en cuando lo que hacemos es, bueno, pues compramos, hay un sitio por aquí que hacen croquetas de diferentes sabores, ¿verdad? Tiene ahí de plátano, tienen de boletus, de pescado y tal, y las hacen ellos, ¿no? O sea, son caseras. Entonces de vez en cuando sí les compramos, ¿no? Pero no freímos.
Yo recuerdo que hace años, pues sí me hacía ahí algún San Jacobo, algún huevo frito y tal, pero no, ya son momentos como muy, muy puntuales, ¿no? Lo tienes así como un extra, ¿no? Como dices, venga, hoy... Como se entra, te tendrían que estar hablando mucho de comida. Vamos a cenar por ahí, ¿no? Pero tienes ahí como algo extra, no como algo habitual. Ay. Bueno, mira, no vamos tan mal, no vamos tan mal. Por eso, concéntrate, porque no puede ser. Estoy concentrado. Venga. Más concentrado que... Si la ganamos, esta es la última. Que el detergente. Si no, pues tenemos que jugar otra. Ahí va. Suavizante concentrado. ¡Oh! Estuve a punto de mandarle... Aquí hay tres, atención. O sea, ahí había dos. Aquí hay tres. Venga, todavía tenemos posibilidades. A ver, voy a intentar ir por el flanco derecho para intentar llegar a su base. Y ahí en su base les voy a hacer un destrozo. ¡Oh! Me mataron. A ver, voy a intentar esto primero. ¡No! Porque me mataron otra vez. Imposible esto, ¿eh? Creo que, bueno, a mí por lo menos no me mataron, pero... Pues jugamos otra hasta que ganemos. No, entonces estamos aquí hasta las 12 de la noche. No, a lo mejor no, venga, otra más. Venga, que se puede. Y eso lo hago por motivos propios. Es increíble que el médico ni siquiera me sugiriese dejarlo. O sea, me dieron medicación para proteger el estómago y ni siquiera me sugiriese eso. Los médicos matan, dice Rebelde. Sí, es verdad, sí. Que a veces directamente ya te ponen medicación en lugar de pensar, pues, ¿qué hábitos tienes? Cambia esto otro, te sugiero esto otro, ¿no? Entonces, sí. No, mejor intentar ir por cambios más de la vida diaria, más sutiles, más suaves, que introducir medicaciones y cosas así. Sí, os ponemos un ejemplo. ¿Se han actualizado los escenarios? Sí, ahora hay que crear de nuevo la sala. Sí. Os ponemos un ejemplo. Yo hace poco fui a un médico, simplemente de revisión, ¿no? De ojos, porque se me ponían rojos y tal, ¿no? Y bueno, tuve que ir a varios. ¿Tenía partida con la L? Porque... Ah, bueno, no se puede entrar ahí. Ah, vale. Porque el primero, no. Informal. Con amigos. Vale, tuve que ir a varios, porque la primera que me atendió me mandó no sé cuántas cosas, 5 o 6 productos, y uno de ellos era... Ah, espera, ¿te puedes unir? Ay. A ver... Únete, yo creo que te puedes unir. Me estoy uniendo. Pues, sí, ahora sí, vale. Uno de ellos era jabón. Uno de ellas, no, era un champú para los ojos. Un champú para los ojos. Ay, Dios, esta tía está loca. ¿Cómo me mandas un champú para los ojos? Está... Por fuera, claro. Sí, para los párpados, pero es que en el prospecto te ponían, no, o sea, eso era para la piel, para el cuero cabelludo y tal, no usar cerca del ojo. O sea, no uses en párpados. No lo uses por aquí, ¿no? Porque eso te va a irritar el ojo. Pues el médico me mandó, es un champú para los párpados de los ojos. Así que no hay que hacer caso a veces. Fui a otro médico y me mandó otra cosa completamente distinta, que era, oye, mira, si se te ponen los ojos rojos y tal, usa estas gotas que son naturales y tal. Y ya está, pero que me hizo una revisión y estaba todo bien. Listo. Pues me llegó a poner ese champú ahí en los ojos y entonces ya, adiós. Hubieras perdido el ojo. Claro, ¿no? Claro. Venga, partida. La batalla está a punto de agotarse, ¿no? Esa médico lo que quería era mis ojos, que le diera mis ojos. Sí. ¿Cuánto llevo? Casi 2 horas llevamos jugando. Sí. Y ya se me gastó la batería, la tenía al 100%, así que, que te cargas. No hay sitio aquí. Ha durado 2 horas la batería de la Switch, la de 2017 en este caso. Con online, con internet conectado, claro. Venga, ya empezó la partida. Vamos a ver. Y la OLED me dura mucho más, me dura mínimo 4 horas. Y ya maté a uno. Bien. No, me mataron. Oh. Igual me ocurrió lo mismo. El primer médico me mandó protector de estómago para eliminar mucosidad. Otra me mandó 2 meses seguir tomando no sé qué.
me lleva el otorrino, me mete en un tubo, tengo la garganta irritada, sigue tomando el protector, yo dejo de tomarlo y dejo la coca loca por probar y bien, mejor dicho, mejorando. Claro, ¿ves? Sí, sí, es que es lo mejor, lo mejor. Sí. Las soluciones a veces son sencillas, no tan complejas, ¿no? Sí, no, hay muchos médicos que van a lo fácil. Te dicen, ¿qué te mando? Pues claro, con el protector te quedas tranquilo y tal. Y no, en realidad eso no sirve. Como si necesitaras algo para que muchas veces cambiar es por de probar, algo. Porque no tienen ni idea. No. Hay gente que sí, hay gente que sí sabe por qué puede ser. Pero hay otros que te lo mandan y dicen, oye, mira, si te sigue molestando, vuelves. Claro, pero a lo mejor ya no vuelvo. A lo mejor tienes que visitarme al cementerio. No, me han mandado. Dios, estos son muy buenos, ¿eh? Estos son la buenísimos. Partida mal. Nada, aquí no vamos a conseguir nada. Bueno, nada no, algo sí. Yo vale, voy a hacer todo lo posible. Yo llevo 209 puntos. Yo 300, casi 400. ¿Por qué son de esto? Buah. Yo llevo 400. Ah, bueno, bien, bien. No, no estamos tan lejos. 428 llevo yo. Perfecto. Pero al final, hombre, es verdad que los puntos ayudan, pero lo que vale. Sí, lo que vale aquí son todo los entintado. Puntos. No, es que entintar, por eso, entintar da puntos. Sí, pero luego es el porcentaje de pintura. Gana el equipo que más. O sea, al final, cuando termine. No, claro, por eso. Yo estoy aportando lo mío, que es entintar todo lo posible. Claro, pero eso al final, si lo vuelven a entintar, no sirve mucho. Por eso estoy volviendo a reintintar lo que entinto. O sea, estás reintentando, o sea, estás reentintando lo ya entintado. Exacto. Lo que me quitan, lo vuelvo a intentar. O sea, las ovejas que así salen por las cabras que entran. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Y la vista de gente muy buena y otra hace 10 años me dejaron ponerme gafas, me vio otro especialista y me dice, ¿tú qué vas a necesitar gafas? Tienes 0,025. Y el día de hoy igual, me dijo mata sano. También. Sí, sí, mata sano. Oh ahí. My god. Sí, sí, sí. Me mataron. Yo qué sé. 3 segundos, 2, 1, 0. Oh. Pero yo hice un montón, 768. Bueno, yo casi llegué a los 500. Chao, pero qué mal. Qué palizón. Es que son muy buenos, ¿eh? Vamos a ver si encontramos uno que nos deje ganar o algo. No, no creo. Aquí difícil. No, ganamos no antes muy ajustado con Will César, pero no creo que. No, y conmigo ganaste una también. Ah, sí, ganamos sí. Una. Mira, el número de intentar el lado rival, el lado propio y intentar. Y tú tienes también tres premios. Yo estoy en nivel de catálogo 14 y nivel 10. Yo he jugado, no como tú que llevas el 4 y 7. No, yo no juego. No, no, yo. No claro, claro, que va. 768, fui la más que hice del equipo además. Mira, yo el segundo mejor, qué ¿eh? Qué mal, mira los demás, 489, qué mal. Qué poco entinta la gente esto aquí. Esto es una pasada. Una pasada de mal. Ay, ¿cómo quedé mal si quedé segundo? Quedé segundo en el equipo perdedor. Buenas, Oliver Astugamer, ¿qué tal? Buenas, Oliver, ¿qué tal? Ya vimos que nos seguiste, gracias por seguirnos. Muchísimas gracias, gracias. Lo que sí que tengo es que un ojo de lejos ve diferente al otro que de cerca, es diferente. Y eso es lo que me ocurre, nada más astigmatismo y miopía, pero muy ligero en ambos. Adrián también. Sí, me igual. Pasa lo mismo. Pero como se compensa. Se compensa, pues claro, no es necesario. Es que yo lo pregunté, me dijo, a ver, tú haz lo que quieras, o sea, tú te puedes poner gafas, pero... Pero que Oliver, de Malán, vale, Oliver. ¡Ah, Oliver! Gracias por vale. Comentarte, Oliver. Muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eso, que se compensaba uno con el otro, entonces no tenías nada. Claro, entonces al final, pues dices, oye, pues nada. Ya cuando haga falta, entonces sí. Porque si no hace falta y te pones gafas, no sé. Ya haces que te hagan falta. Sí. Pero igual que claro, pero igual que alimentos o yo qué sé, oye, mira, no me duele la cabeza, pero me voy a tomar una pastilla para... Hombre, pues eso es una tontería, o sea, si no te duele la cabeza, ¿para qué te vas a tomar una pastilla? Que están tirando ya. Por ejemplo. No, este equipo es bueno, este equipo es bueno. Pues es que todos son buenos. O sea, yo aquí no he visto a nadie que sea malo, quitándome madre a mí. Mía. Este equipo es bueno. Y necesitamos ganar una, por lo menos, para terminar el directo ya por hoy. Será... Cuando se cansen, cuando la gente se canse,
y se vaya a dormir. Que llevamos ya mucho vicio, 2 horas de directo. Sí, hay que ir a por la cena. Hemos ganado alguna, pero... pero... Bueno, y mañana vídeo en Asma Games, a la Torre de la Canaria. Y en Asma Retro Games, si alguien quiere vernos, ahí estamos. A las 6 va a haber vídeo en Asma Retro Games y a las 4 en Asma Games. Exacto. Porque mañana es domingo. Ah, que sí, el lunes también, vídeo en Asma Games y Asma Retro Games. ¿Cómo va? Bien, ¿tú qué tal, Oliver? ¿Cómo te va? Bueno, aquí en Splatoon nos va mal porque somos asmáticos. Cambió esto. Eliminé al tío ese, pero me eliminó. Venga, vamos pero a ver. Pero por lo menos lo intentamos en este plato. Hombre, de Pokémon. Nosotros lo intentamos. Luego ya... pero no vamos mal ahora, ¿eh? Hay que mantenerse, hay que aguantar. Queda un minuto, hay que aguantar. Pero estabas ahí escondido. Sí, es que nos están esperando para machacarnos. Y luego hacen ahí una ofensiva final y ya nos liquidan. Por eso hay que aguantar, no hay que dejar la ofensiva final. Buah, ya nos están... claro, es que tiene... Están recuperando. ¡No! Que quería tirar eso abajo y se quedó arriba. ¡No! ¡Me mataron! Pero bueno, ahora sí que ya es difícil. Claro, es la ofensiva ahí final. Ya casi a pasar el instituto. ¡Qué fuerte! Cuando hago esto iba tercero. ¡Qué mayor, Oliver! ¡Muy qué bien! ¡Qué grande, Oliver! ¡Sigue así! ¡Maravilloso! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Eso es muy importante, ¿eh? Los estudios son lo primero. Exacto. Entonces eso es genial, genial. Sigue adelante. Estudiar y a darle caña. Exacto. Porque luego una vez que ya tengas... una vez que ya termines la etapa escolar... termines la etapa escolar... lo agradecerás. Hombre, haber claro. Estudiado. Exacto. Así que mucho ánimo, mucho exactamente. Ánimo. Exactamente. Nada, no ganamos ni una porque no, está no, también es mal. Que, es que aquí... así que nada, 2 horas de directo, lo vamos a ver con una triste... bueno, vamos a jugar una más a ver si la ganamos y lo dejamos. Bien. Sí, no, una oye, última triste, oportunidad. Triste derrota, ¿no? Triste o sea, derrota. Al final, no sé... no, que se puede ganar, Adrian. Sí, se puede ganar, se puede perder. Pero se puede ganar también. Porque perder ya perdemos continuamente, pero se puede perder, ganar. Exacto, perder ya lo tenemos garantizado. ¿Eh? Ahora hay que buscar la... derrota garantizada. Ya... la victoria hay que buscarla. Hombre, sí. La victoria hay que buscarla, hay que sudarla. Eso sí. Venga, a ver. Una última. La última partida. La última partida. Venga, vamos. En este Splatfest. Vamos a ver, vamos con GamerFan, con Malsevich y con Mystery. GamerFan, ¿no? GamerFan. Ah, ¿y tú qué dijiste? Gamer. Bueno, la gente que... soy sí, gamer, ¿no? Cuidado. No soy gamer. Al final no saben... ellos no saben lo que están diciendo. Pero sí, los gamers. Jugador de videojuegos. Es que en inglés le da más prestigio, más nivel a la cosa. Sí. Pero es lo que hemos comentado. Que hay estos gamers dicen, sí, soy gamer y tal, pero luego no me compro los juegos que están en inglés. Ya. Porque soy gamer, pero solo de sabe juegos, la palabra gamer. De juegos en español. El resto de palabras en inglés no se las sabe. No. Hay que estudiar inglés, importante. Claro. Si es que, a ver, al final no es tan complicado. Los idiomas son importantes y el inglés es básico. Sí, claro, me dices, a ver, yo qué sé. Japonés, chino, o decir, oye, a mí, por ejemplo, el ruso, pues no lo entiendo, bueno, vale, pero entiendo inglés, vale, pues algún ¿no? otro idioma complementario, entiendo ¿sabes? Francés, por ejemplo, como Fernando sabe italiano, claro, y un mundo difícil, claro, y vas a un restaurante italiano y le pides una pizza, claro, te dan una carta ahí que está en italiano, pues, claro. Pues dice, venga, concéntrate que está la última. Prosciutto. Y la esta pides. Es la última partida. Porque si no, te quedas ahí sin calzone. Te quedas ahí sin pepperoni. Una calzone con pepperoni. Claro. Presto. ¡Uy, va! Acaba de mandar ahí. Uf. Es una partida difícil. Además, la que me acaba de derrotar tiene muy mal perder. ¿Por qué? No, lo ponía ahí. Pone que era chica
con muy mal perder. Ella sabrá. Hay que saber perder también. Una vez se gana, otra se pierde. Sí, no, la verdad que nosotros sabemos perder porque perdemos continuamente. Continuamente, entonces ya lo sabemos. Eso ya, ya lo tenemos. Lo tenemos aprendido. Tenemos el diploma. El diploma de la derrota. Sí. Ahora tenemos que buscar algún diploma más de victoria. Pero ya eso, nadie nos puede decir que no sabemos perder. Porque sabemos perder, sabemos cómo se pierde. Bien, lo maté. ¿Ves otra vez? Campeona mundial del mal perder. Maté a uno que me estaba atacando de lejos. Muy bien. Fui a por él. Sí, esos francotiradores tampoco me hacen mucha gracia. No, no era francotirador, pero... ¡Oh! Es que tiene que ser muy aburrido jugar con un francotirador. ¿Os gusta el nuevo Mario Rabbit? Sí, me encanta. Yo le he dado un poco de caña y me parece un poco infantil. El anterior molaba más, en mi opinión, dice Oliver. Pues a nosotros nos gustan los dos. Bueno, de hecho es que nos parece más adulto, yo creo. Este me da la impresión de ser más adulto. Sí. Pero, o sea, la verdad que es un poquito más sencillo, en el sentido de que no tiene tanta complicación. No, pero también tiene partes complicadas. Pero también tiene partes complicadas. De hecho, ayer mismo anoche publiqué en Twitter un boss que superé después de varios intentos. O sea, me costó. Pero igualmente eso, me gustan los dos, son diferentes. Y los dos aportan cosas buenas, o sea, son buenos juegos. De todas formas, Mario tiene ya ese San Benito de que es infantil. Entonces, se lo digas a quien se lo diga, te va a decir, es un juego infantil. No, no, nosotros no creemos que sean juegos infantiles. No. La verdad, La verdad que son juegos muy divertidos y están muy bien hechos. O sea, todos los Mario en general están muy bien hechos. Es lo importante. Y eso, este pues eso, a lo mejor me parecen ciertas cosas un poquito más fácil, porque hay muchas más batallas, pero son más cortas. Pero igualmente es muy divertido y es diferente al anterior, tiene muchas cosas nuevas y le estoy dando caña también. Llevaré casi 15 horas. Es verdad que no muchísima caña como otras personas, pero sí que lo que puedo, pues lo estoy dedicando al Mario más Rabbids. Ahí, bueno, no me cargué alguno. Ya tardaban ahí en matarme. ¡Oh, no! Se acaba la partida. Bueno, pero no lo hicimos tan mal, ¿eh? No estamos haciendo a nada A ver, mal. Ahora, porque esta era la última, ¿no? Oye, una paliza sutil. A ver, podía haber sido muchísimo peor. Sí. Hemos hecho partida, ¿no? Pero bueno, bien. Bueno, para dejarlo en una batalla perdida. No tenemos ninguna presión, la verdad. No se nos caen los anillos. Hay gente que tendrá presión. A Sonic se le puede caer los anillos, pero sí, a nosotros no. A nosotros no. No, es verdad. Oye, pues. Número uno combate ni intentar el lado propio. Y tú, dos que no vi. Que no me da tiempo a ver lo tuyo. No, yo la verdad que no me da. Aportación casi 600, bien. De 817. Muy bien. Combatiente de equipo fuego soy yo. Estoy en el 14 y nivel 10 del otro. ¿Ves? Ahí se ve. Pero mira, mejor que el Manchester. 818. Y el Gamer Fan. Mira dónde está el Gamer Fan. ¿Y mira dónde soy yo? Mira dónde están los gamers. Los gamers están ahí. Estos son los gamers. Y luego, los jugadores de videojuegos. Claro. Sí, eso sí. Acá a mí se nota mucho. Más movimiento gráfico, armas y todo eso. Sí, tiene muchas cosas nuevas. Sí. No, sí, no se podía conectar. Se me cayó la conexión. Bueno, igualmente. No, pero ya habíamos terminado, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Restableciendo conexión. Esta era la última partida, así que lo dejamos por aquí. Tengo la consola para que no se me caiga. Pues a ver. No ha estado mal. No, hombre, lo más divertido es eso. Poder jugar con Will César. Eso ha sido. Ha sido genial. Pero bueno, me voy a estudiar a Europa, tener una win al menos, dice Oliver. No, ya terminamos por hoy, pues llevamos 2 horas. Claro, ya terminamos. Hicimos como 2 o 3 partidas ganadas, creo que llegamos sí, a apuras. Sí, eso sí. Así que bueno, gracias Oliver por pasarte, crack. Gracias Oliver. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, los 8 conectados. Gracias por los me gusta allí en YouTube cuando lo subamos. Gracias por verlo, por suscribirse, por compartirlo en sus redes sociales, porque todos los directos aquí de Twitch los recibimos a YouTube. Y por comentar en la sección de comentarios que les ha parecido este Splatfest de Pokémon. Si van a apoyar Pokémon, muy atentos al canal. Mañana hay vídeo en Amagis a las 4 horas canaria en estreno. ¿Sí? Y en Anma Retro Games hay vídeo a las 6, como todos los domingos, el lunes también. Y el martes traeremos Sonic Frontiers aquí en directo en Twitch. Y el sábado Pokémon Escarlata Púrpura. Escarlata o Púrpura, tú era Púrpura, ¿no? El tuyo. Yo a mí el que me den. El mío Escarlata, así que a mí, seguramente yo iré a la tienda el que me den. No sé, el que esté en la tienda. El Púrpura o el Escarlata. Los dos los pillaremos, sí. Dos, uno para cada uno reservado, pero el que sea, sí. Y traeremos al canal pues uno de los dos. Gracias por el directo, grande Fernando, gracias. Fernando, muchísimas arrivederci. Gracias. Arrivederci. Chao. Arrivederci. Chao es italiano también, Oliver, y arrivederci. Bueno, chao era hola también. Chao es hola y adiós también. Es hola y adiós. Saludos Fernando, saludos a todos. Que aproveche esa comida china. Que aproveche la cena todo. Maravilloso. Buenas noches, hasta mañana. Buenas nos noches. Vemos.
No dejes de jugar, no dejes de vivir. Pues muy divertido, Splatoon 3 siempre es entretenido. Sí, es maravilloso. Partidas rápidas, está guay. Lo que pasa es que se pierden muchas partidas porque somos malos. Sí, pero no, no, pero de hecho ya lo hemos dicho, o sea, nosotros no dedicamos mucho tiempo a Splatoon. No. Entonces, tenemos mucho es entendible. Un abrazo, Rappel Smith, un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, Rappel Smith. Gracias. Hasta mañana.